Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Age Inquisition, capítulo 18. Como siempre, antes de empezar, seguirme, activar las notificaciones para verme cuando esté en directo y seguirme en las redes sociales. Lo tenéis todo en el canal de Twitch, ¿vale? Si me podéis seguir en Twitter, suscribirse en YouTube y todas estas cosas, ¿no? Es un pequeño gesto y la verdad es que ayuda mogollón. Así que nada, vamos a seguir. Dragon Age, capítulo 18, ¿vale? Si no me equivoco, creo que lo había dejado, porque ayer no pude hacer el directo, en Refugio Celestial para poder mirar a ver lo que teníamos pendiente y tal. Si no me equivoco. De todas formas, ya sabéis mi estrategia, ¿no? O sea, yo voy a intentar hacer lo que viene siendo una inversión mínima de poder para poder desbloquear absolutamente todo lo que podamos. En plan, pues mapa secundario o lo que sea. Y después seguir modo historia, ¿no? Para que ya vayamos un poquito chetaos y podamos reventar a los bosses fácil. Ya, esto es una estrategia súper básica en cualquier tipo de juego de rol, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a hacer a lo mejor una limpieza de mapa o lo que sea, ¿vale? Y después seguimos con el modo historia. De todas formas, en este Dragon Age es muy fácil encontrarse cositas nuevas, ¿no? En el último directo, por ejemplo, encontramos un dragón, encontramos unos cuantos gigantes en tumbas esmeralda, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre es de agradecer el rollito de que haya esos toquecitos que hacen que el directo sea un poco más espectacular, por decirlo de alguna forma, pero bueno. Vale, ya tenemos incluso los informes de Josephine, Lely y Cullen. Y lo que no sé es que, como si el directo de hoy va a ser un poco más largo, no sé si hablar primero con los compis. Venga, me voy a dar un paseíto. Me voy a dar un paseo, tío, voy a hablar con los compis y a ver qué me dicen por aquí. Yo creo que lo mejor es que empiece con los de fuera, ¿vale? Porque la mayoría de ellos están aquí dentro, pero voy a intentar empezar con los de fuera. Que básicamente los de fuera creo que son Cassandra, Toro... No sé si hay alguien más. Bueno, Hardin y tal. Ah, Cole, que está allá arriba. Bueno, vas allá. ¿Me dices algo nuevo? Quiero pedirte consejo. Esto creo que se lo había pedido y me dijo que me deshiciera de Cole. Tengo algunas más preguntas. ¿Por qué no estoy sorprendido? Dime sobre tu hermano. Would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. Bueno, pues nada, nunca quiero hablar con Anthony, tío. O sea, nunca quiero hablar de Anthony, más bien. Bueno, pues vamos a ver. Por aquí creo que es donde está Toro de Hierro, Krem. Mira, aquí está Hardin. A ver, Hardin. Oli. Oli. Inquisitor. What's been going on? Vale, algo más. Vale, esto fuera. Vamos a ver por aquí. Krem siempre creo que dice lo mismo. Para que sois útiles y háblame de los batalladores. O sea, nada. Y a ver, Toro. ¿Puedes ayudar? A... Vale, pues parece que no dice nada tampoco. Vamos a ver. Por aquí creo que estaba Sera. No. Por aquí estaba... Coño, tengo que darle la vuelta al rollo este. Aquí. ¿No? Sí. Vale, escenita. I can't have fun with everybody whinging, and they'll fall on their swords before Corythonus can push them. I'm thinking pranks. Set a few up, knock a few down. You win or not? I don't understand how annoying my people will help. Look, you have experts for everything, and I know a bunch of tight-ass people when I see them. Oh, sure, they'll complain, but they'll really mean... Thank you for distracting me from the end of the stupid world. Come on. Just you and me. You know, I would like that.
Don't get excited. You're not my thing. Your thing is not my thing. You still coming or not? Vale. O sea, entendemos que no le o no le atrae a Sera que yo sea Kunari o que sea hombre, ¿vale? Lead the way. What, really? Really? I knew you were different. Let's go. Vale, a saber qué liamos, ¿eh? Porque esta... ¿Qué pasa aquí? Right, General Uptide is gone. Have a search about. Find something to mess with and give your soldiers a... What, the desk? Oh, yes. Center of the Empire and all that. What to do, what to do. This was to lower tensions, not undercut my general. What, 2 minutes of slightly less than perfect will destroy everything? You have to make sure people don't hate the ones in charge by reminding them people are people all the way up. Oh, fine, never mind. Let's just keep moving. Oh, pero joder, solo era esas dos opciones, en serio. Right, little lady Chrissy Pants. Have a look for something she likes too much. What, just the door? Where she greets. Puf, pero avergonzarla, tío. Es que, a ver, eso de no avergonzaré, ¿sabes? O sea, es que vamos a ver, yo entiendo que a lo mejor, imaginaos, ¿eh? O sea, a ver, al general, que es a Cullen, me parece una animalada. Avergonzar a Josephine, yo creo que también, ¿sabéis? O sea, es duro, porque... Tú imagínate, ella es la que más relaciones políticas tiene con la gente, ¿sabes? No puedo hacer un prank con el chief representative de mi Inquisición. Oh, of course not. Can't risk appearances. That would be ever so common. Fine, be serious. Let's go. Enfadadísima, ¿eh? Es que, a ver, desautorizar a Cullen va a ser que no. Josephine, imaginaos que pone, yo que sé, un cubo de agua encima de la puerta o cualquier tontería, ¿sabéis? Y tal. Entonces prefiero vacilar a Leliana. Que Leli va a ser un poco más... ¿Qué hago? ¿Correr o ser el inquisidor? Ser el inquisidor. Nothing to worry about, Solas. It's just me and Sarah. Well, all right then. Oh, what fun is that? Let's go. Ah, enfadadísima. Es que, a ver, si es una broma estúpida a algún otro compañero que no sean los representantes de la Inquisición, tío. I suppose you think that's the job, being all serious. I mean, if that's what you want, fine. But if someone said that's what you should be, maybe tell them to piss up a rope. Sorry, that just isn't something I feel I can be. Fine, be that way. I suppose it doesn't matter. Just remember, from down here, everyone up top sort of looks the same. Cheers anyway, Inquisitor. Try to have some fun. Bueno, pues nada. Yo le quería hacer la broma a Leli, pero se ve que no se podía. O era corre, que bueno, eso no es gastar la broma, ¿sabes? O sea, lo que podíamos hacer era, ah, pues mira, somos Sera y el Inquisidor, y después ponerle, pues yo que sé, cualquier tontería a los mensajes, ¿sabes? De los cuervos de Leliana, y ya está, pero... ¿Nos dice algo más? Perfecto. Perfecta la cámara. ¿Qué opinas de los aliados, de nuestro progreso, tal? ¿Por qué te uniste a mí? Es que eso ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, le pregunto. Mostly.
Okay, fine. This talk and I want to see. See what? I don't know. I've got all this Chantry stuff in my head, and it makes sense, right? But it's fuzzy. I want to see if it's all really real. I just don't know if I want to really know. So I'm selfish. It's all for me. Count yourself lucky, I guess. I'll be back if I need you. Go on. Bueno, pues básicamente ya vemos que Sera está, pues para ver si es cierto todo lo de la capilla, el hacedor, no sé qué, no sé cuánto tal. Bli bli bla bla. Y todas estas cosas. A ver, Cole. He hunts the killer, but he's the one who killed her. He can't remember. Can you explain how your mind works? Yes. Walk me through the way you help someone. I start by listening. I hear hurt, feel it fretting. Some you can solve by giving something, food, a blanket, sleep. Some are intangible, terrible tangles that catch on a crack, fix it, festering, a person makes a pearl of pain. I shake it loose. No pearl, no pain. They can hope, they can heal. Vale. Sometimes you say things that relate to other members of the Inquisition. They remember me. Their eyes stick. More. They want me to be. Varric, a stone reaching for brightness, spinning stories of color he can't see, calling me kid, calming. Solus, bright and sad, observes and accepts. Spirit self, seeing the soul, Solus, but somehow sorrows. What do you sense when you focus on me? Like counting birds against the sun. The mark makes you more, but past it, you reach across, mindful, meaning. You pull it through to this side, make it real here. And past that, the weight of all on you. All the hopes you carry, fears you fight, you are theirs. It must be very hard. I hope I help. Lo haces, chaval, que me encanta que vayas de pícaro conmigo, tío. It must be sad. Feeling everyone's pain all the time. Why? Isn't it? No. I help. I find wounds and heal them. I salve, soothe, save. I see pain and make it better. How could I not be happy? I'll talk to you later. Yes. Vale, vamos a ver. Esto es un saqueo. ¿En serio? There is no other man. He becomes the other man to do the things he can't. I've heard about some oddities here in the keep. Was that you? Yes. Maybe. What was it? Someone is leaving peeled plums on the windowsill. It's attracting flies. Spiders need to eat. Let's talk about something else. All right. The servants are having some trouble remembering some odd events. Can I assume you're responsible for the turnips that have shown up in the fireplaces? They don't smell the same, Raw. Crudos no huelen igual. You needed that soldier to smell them, so he could die thinking he'd gone home. He did go home. Someone stole an entire cheese wheel. Mice like cheese. Do mice also like bowls of crushed mint? That was for the cats. La menta picada para los gatos. So the cheese lures the mice, and the mice lure the cats, and then they smell the mint? Mint makes the cats dance and play. Let's talk about something else. All right. I hear you've been busy. I'll talk to you later. Vale, pues nada, parece que no ayuda solo a los humanos, sino que ayuda también a animales y cosas por el estilo, Cole. O sea que bueno. Vale, por aquí había algo más. Esto era... ¿Qué ayuda ya? No. Y por aquí...
Hola. Esto creo que no lo vi. Duro en Alta Ciudad, capítulo 5, de Barrick Tetras. Jevlan estaba esperando fuera de la oficina de la capitana cuando salió Donen Brenokovich, derrotado. No nos dan la orden de arresto, ¿verdad? Jevlan parecía aliviado. No. Donen miró a los ojos de sus compañeros. El muchacho rozaba los 20 años y parecía que acababa de llegar a los barracones de Kirwall, directamente desde una granja de patatas. Jevlan era más alto y corpulento que el resto de guardias y andaba encorvado como si no encajase en sus propias extremidades, como si pensase que debería ser más pequeño. En su nueva armadura, que le quedaba grande, parecía un niño jugando a ser guardia. No estaba preparado para investigar un asesinato. «Quizás sea mejor así», dijo Jevlan, leyéndole el pensamiento a Donen. «Tú vas a dejar de pertenecer a la guardia, y yo...» Se quedó callado y suspiró. «En la formación no nos enseñaron a interrogar a nobles de madrugada». Donen miró al muchacho. «Soy un guarda de la ciudad, igual que tú, recluta. Ningún asesino está a salvo cuando estamos de servicio». Jevlan adoptó una postura más recta. «Entonces, ¿qué hacemos?» «La capitana quiere pruebas». Donen sonrió. «Se las traeremos». ¿Y esta peña? Bueno, estas cositas son cosas que hace... Ah, vale, Cullen está aquí. Vale. ¿Y por allí hay algo más? Hostia, no sabía que Cullen estaba ahí, tío. Vale, y por aquí ya se termina la muralla, ¿no? O sea... Vale. Vale, pues voy a hablar con Cullen, tío, porque con Cullen creo que no hablé desde que estaba en la parte de abajo. Tiene una escalera. A ver. De verdad, tienes que subir esta escalera para venir a dormir aquí, tío. Menudo mojón, ¿no? Bueno, pues escenita de Cullen. As leader of the Inquisition, you... There's something I must tell you. Whatever it is, I'm willing to listen. Right. Thank you. Lyrium grants Templars our abilities, but it controls us as well. Those cut off suffer. Some go mad. Others die. We have secured a reliable source of Lyrium for the Templars here. But I no longer take it. You stopped? When I joined the Inquisition. It's been months now. Months? You didn't think to tell me this sooner? Has it mattered? I don't know. Has it? After what happened in Kirkwall, I couldn't. I will not be bound to the Order. Or that life any longer. Whatever the suffering, I accept it. But I would not put the Inquisition at risk. I've asked Cassandra to watch me. If my ability to lead is compromised, I will be relieved from duty. Are you in pain? I can endure it. Thank you for telling me. I respect what you're doing. Thank you, Inquisitor. The Inquisition's army must always take priority. Should anything happen, I will defer to Cassandra's judgment. Bueno, pues nada, Cullen ha dejado de tomar lirio. A ver, a mí la verdad es que me da igual, ¿sabes por qué? Es su decisión. Pero bueno, que sabemos que, por ejemplo, una persona que está mucho tiempo con una droga, pues desarrolla un mono. Necesita consumirla todos los días y cada vez va a más. Y eso es lo que le pasa a los templarios con el lirio. ¿Cómo mola lo que se está liando aquí solas, no?
Qué guapo. Vale, pues esto daba para aquí, ¿no? Y por aquí está Barry, Kigatsi. Y por ahí nada. Y esta parte de aquí, nada, ¿no? Que era el jardín. ¿Crecieron mis plantitas? ¿O no? ¿Dónde estaban? Por aquí, ¿no? Por Chechenia. ¿Y mis macetas? Allí, vale, vale. No, no crecieron. O sea que no tienen que pasar horas como con las misiones de ¿cómo se dice? De los otros, sino que tienen que a lo mejor ir a otros mapas, ¿no? Entiendo, y otras cosas así. Bueno, esto voy a ir al revés, ¿vale? O sea, voy a subir hasta arriba de todo para hablar con Lely y voy a ir bajando a hablar con Dorian, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, aquí está Vivien, además. Hay investigaciones que hay que entregarlas aquí, es verdad. Cerebro de cadáver, bien. ¿Algo más? Más 300, solo por entregar esa mierda, ¿qué dices? No tengo que entregar nada más. Joder, pero entonces, ¿para qué? No tienes objetos de interés. Vale. Es que no sé, como si no le doy varias veces, no me aparecía. Vale, vamos a ver. Pues vamos a hablar con Lely, porque yo aquí creo que no recuerdo que hubiera nadie, ¿no? No, esto daba la vuelta, pero no había ni Tato. ¿Alguna novedad? Vale. Vale, vamos a ver. Aquí creo que solo estaba Dorian y después un poco más abajo Viviana. Bueno, Vivien. Y después solas Barry me quedan. Como mola Dorian, tío. Did you meet any Canari personally? None who weren't rushing towards me with a sword. I was too busy running in the other direction to say hello. I've met some Talbashoth in my time, however. Mercenaries and a few merchants. They're not the same as Canari. Might easily be a different people altogether. No one in Tevinter has issues with Tal Vashoth? I didn't say that. Prejudices are deeply rooted back home. But I have more sympathy than most. A personal failing, some would say. If you've no problem with me, I've no problem with you. A philosophy I've learned to live by. No issue with my being Inquisitor, then? None that specifically involve you being so very, very large. No. Good. Esto creo que se lo había preguntado, no me acuerdo. Creo que no, ¿eh? Why would your family be upset with your choices?
because I rejected their idyllic plan. If they had their way, by now I'd be married to some unlucky girl from a powerful family. We'd live in luxurious despair, despising each other as I waited to take my father's place in the magisterium. I declined the honor, and thus it's best I'm far from home. Less of an embarrassment that way, you see. I'm getting the impression you don't care much for your homeland. On the contrary, I care for my homeland a great deal. There's so much potential. Sadly, we squander it. We refuse to acknowledge how far we've fallen because pretending is easier. We pretend the Qunari can be beaten. We pretend that we're superior to everyone, even our own people. Not everyone feels that way. I don't. Sadly, we're the minority. It just seems so much of what you say about the Imperium is entirely negative. It might sound that way. For all our faults, my people have many virtues. We are laden with history and culture. Tevinter is where Thedas truly began, remember? We treasure our past and preserve it. You can walk down a side street and find nothing built during the modern ages. And despite appearances, we care deeply about everything. We have no reserve, not in war and not in love. If I truly believed my homeland was beyond all hope, I wouldn't miss it so much. What did you mean by generations of careful breeding? They refine traits, weed out the undesirable, and promote the rest. My mother was chosen for my father because magic runs strongly in her blood. Never mind that they loathed each other. They wanted a son who could become Archon to make House Parvus the envy of the Imperium. They got me. A cautionary tale that... Qué crack. Why remain with the Inquisition? Why not go back to Tevinter? I'm not exactly welcome. Not that it matters. I'm quite accustomed to being a pariah. It adds to my charm. I can do more for Tevinter here. If the Venatori succeed, it'll set my homeland back 1,000 years. I'm sure some magisters would disagree. But that's why we kill them. I think I've heard enough. That's too bad. I never tire of talking about myself. I'd like to ask you about Tevinter. Yes, everyone outside the Imperium always seems quite fascinated by it. Probably why they come up with so many ridiculous tales. Flying cows over Minrathus. That's madness. All right, that one's actually true, but the cows didn't have wings. I digress. Corypheus is a figure out of Tevinter history. He was a magister. Yes, but that was a different time. The Imperium's power was at its peak then. The Civil War had ended. The Magisterium was united, its armies scooping up bits of Thedas like candy. The Magisters who entered the Black City. It was a demonstration of how exceptional Tevinter had become. But who were they? No one knows. There's no record of a Magister named Corypheus. All this happened 1400 years ago, before the Blight nearly wiped us out. There are no records. Today, people half believe it's all just a story. That's what I believe. We have evidence the story is very much real. But not who Corypheus is. If he remembers. There used to be families who claimed some of those magisters as their own. That stopped when the Chantry appeared. Then it was shameful, and the families distanced themselves from the tale. All we know is that some men and women entered the Black City looking for the old gods. What did they find? According to Corypheus, nothing. And only he could tell us more. It seems strange that an entire empire would be ruled by mages. Strange? Why are you less qualified to rule than some tart with a fancy crown? Actually, the fiction in the Imperium is that mages don't rule. The Magisterium rules. That magisters are all mages is considered a convenient technicality. What is the Magisterium? Exactly. The upper house of the Imperial Senate, and the only part worth having a seat on. Those seats are split among the circles of Magi, the Chantry, and the major families. All mages now. It's odd that outside the Imperium, you use
Magister like it applies to every Tivinter mage. If you're not a Magister, then what do you call me? No special title. I'm an Altus, which is almost as good as a Magister, depending on who you ask. I've never heard of an Altus. Upper class. Those families who trace descent from the Dreamers, the first prophets of the old gods. If you're a mage and you're not Altus, then you're Laetan, lower class. If you're not a mage at all, you're Soterati, that's everyone else. We do love our fancy words. Oh, interesante. Pues esta cosa, por ejemplo, de Tevinter, yo sí que no lo sabía. Lo de los maeses, Altus, Laetes y Soporati. O sea, no tenía ni pajolera idea de esto. Pero bueno, está guay enterarse. Mola. I thought the Archon ruled over the Imperium. Well, yes. Technically he can overrule laws passed by the Magisterium, but that never happens. Even so, he gets to appoint new Magisters, which means all the families vie madly for his favor. Thus the Archon gets invited to all the parties. The truest path to Tevinter influence, let me tell you. If it's a fiction, that means mages do rule. Yes, and let me put it this way. Mages do, but not all mages are equal. If you're not from the right family, chances are you don't rule anything. Maybe you're even a slave. The idea that anyone could be a mage, however, keeps the masses depleted. Can anyone be a mage? Technically. The potential runs mostly in bloodlines, but it's been known to happen. More importantly, commoners believe it can. Tevinter legend is chock full of mage heroes from humble origins. So they hold out hope. Someday my son or my son's son will be a mage. Someday. Poor sods don't realize that means he'll be a quaestor at the arse end of the Hundred Pillars, at best. Oh. Being a quaestor isn't a good thing. I imagine the average non-mage likes to think so. Counting numbers and shuffling papers all day is better than many occupations after all. If you're a second-class citizen among a pack of piranha, however, your outlook changes. But let me ask you something else. Of course. There's an Imperial Chantry, isn't there? With its own divine? You people aren't supposed to talk about the Black Divine, are you? If you mention him outside the Imperium, people make that face, like you're urinating in public. But yes, we do have the Chantry. Or a version of it. Night and day comparing it to yours. Is the Imperial Chantry so different from ours? Not in theory. The main difference is in the whole magic is meant to serve man, not rule over him business. Back home, ruling the unwashed masses is serving them, for the good of the Imperium. Perhaps it started with good intentions, but these days it's academic. The circles are in. There are circles of magi in the Imperium? We don't have dismal little mage prisons, if that's what you mean. They're academies, prestigious ones. We have Templars as well, but they don't cancel spells or whatever your Templars do. They're soldiers. They don't use lyrium? Ha! As if there'd be any left of them. They watch for abuse of magic, yes, but only those who are weak or who fall out of favor get dealt with. Mostly they enforce their Magisterium's edicts. The Chantry smiles and nods from the sidelines. Do you really call him the Black Divine? We don't call him that, oh no. In the Imperium, he's the true divine. The woman sitting on the Sunburst throne is some backwater pretender. It all stems from a disagreement over Andraste. Marvelous, isn't it? Why would they disagree over Andraste? It's not my field of expertise. But the Imperium believes Andraste was a mortal woman, a mage. Down south, they say, no, she's the bride of the Maker, ascended to his side, divine providence, a blah blah blah. We feel better believing Andraste was one of us. Makes executing her less damning, you see. So we elected a man as divine, the south declared war, and we've been feuding cousins ever since. Hmm. So the Imperial divine is always a man? All the better to distinguish him from that other one, yes. Don't think there aren't a number of female magisters who bristle at that. Why can't they be divine after all? Same reason you never see a man on the Sunburst throne. Because that's how it's always been done. Excellent reasoning.
consider yourself Andrastian? The big question. It might surprise you that I do consider myself Andrastian. I simply do not believe in the Chantry. It is a relic, whether back home or here in the south. Something from a bygone age, desperately clinging to relevance. It's not an opinion that makes me popular. I share your opinion, actually. That's not surprising, considering what the Inquisition represents. I'll say this. I may not believe in the Chantry, but I believe in you. In me? That the Maker sent you, whether through Andraste or Fate. Cassandra is not wrong. You are what we needed most at the moment we needed it. That's what they will say in ages to come. You don't seem like the religious sort, to be honest. If you define religious as sitting in a chantry and listening to a blithering hen tell you how to live, then no. If you define it as believing in the possibility that something larger than yourself exists, then yes. By all means, the world is bigger than I, even bigger than you. It laughs at all the things we think we know. The Maker doesn't need me to believe, but I do. The thought of no one at all watching out for us is too frightening. Let me ask you something else. So many questions. I'm wondering if the Imperium would be a useful ally. I think you'd be more concerned whether or not they'd support the Venatori. They won't. At least, not officially. They'll disavow all knowledge of dangerous cultists. Secretly, many Magisters will rejoice at the idea. And if the South falls to chaos in the meantime, all the better. It would be in the Imperium's best interest to help. Surely, it could use allies. I think the Imperium gave up on the idea of allies a long time ago. We've been fighting the Qunari for what, 200 years off and on? It's a point of pride that we go it alone. They'll sneer in the south behind their silk handkerchiefs and say, you've had it easy for far too long. Let's not forget that the Inquisition seems to be an arm of the Orlesian Chantry. Anathema so far as they're concerned. We're not part of the Chantry. The Chantry opposed the Inquisition's formation. You think that matters? Don't be silly. The Herald of Andraste. Your very title smacks of the Southern Chantry. You may as well be a heathen. I think they're far more frightened what you'll do if you succeed. Puede ser. Just how often is blood magic used there? Oh, not at all. Not at all. That's what any magister would tell you. They'd be convincingly offended by the notion, too. Of course, what people call blood magic here, what we consider blood magic are two different things. What's considered actual blood magic in Tevinter? Blood magic isn't inherently dangerous. Using your own blood or that of a willing participant, what's the harm? The problem is that what's permitted only gets you so much power. And what if you need more? You always need more. That's where we get into sacrifices and demon summoning. None of that is done. Behind closed doors, it's a different story. Real blood magic can give you an edge, a leg up against your opponents. It's safe to assume that any mage of rank does it. The rest are quietly shut out of power, to put it bluntly. You'd think the Templars would object. I imagine they did, long ago. Once, their investigations might have been sincere. Then their balls were cut off, too inconvenient. Nowadays, only the friendless are accused. Most of them are probably innocent. There must be some mages who oppose this. Of course. I do. And I'm not entirely alone. Occasionally, there'll be a magister who makes noise. And then the reform talk begins. All very patriotic. Meanwhile, that magister will be quietly shunned. Chances are, surprise, it's learned he was a Malefica all along. Most learn to keep quiet. I enjoy the allure of pariahhood. Anyone who talks about the Imperium mentions slavery. It's the center of the slave trade. Ah, that is true. And did you have slaves? Not personally,
but my family does and treats them well. Honestly, I never thought much about it until I came south. Back home, it's how it is. Slaves are everywhere. You don't question it. Not even certain many slaves do. You think slaves like it that way? Don't be ridiculous. I didn't say they like it. It's all most of them know. In the south, you have alienages, slums, both human and elven. The desperate have no way out. Back home, a poor man can sell himself. As a slave, he could have a position of respect, comfort, and could even support a family. Some slaves are treated poorly, it's true. But do you honestly think inescapable poverty is better? At least they're free. They don't have slavery forced on them. You think people choose to be poor and oppressed? I doubt it. I don't know what it's like to be a slave, truly. I never thought about it until I saw how different it was here. But I suspect you don't know either. Nor should you believe that every tale of Tevinter excess is the norm. That's all I wanted to know. Fair enough. I'm curious why you were in Redcliffe in the first place. Looking up an old mentor of mine, a magister by the name of Alexius. Good fellow. Always thought highly of him. Then one day, he asks me to join the Venatori. Don't know what he was thinking. He knew I wanted to change Tevinter, not regress it into prehistoric madness. The Venatori killed Alexius once he stopped being useful. Seems odd he would get involved with the Venatori at all. That's what I thought. I'd hoped to persuade him to leave Redcliffe. I suppose he had his reasons. People will do odd things when they're strung over a barrel. Either that, or I didn't really know Alexius at all. I should go. Naturally. Vale, pues mirad la cantidad de información que hemos obtenido solo por hablar con Dorian. O sea, es una animalada. Es una animalada, porque yo de Tevinter es que casi no recordaba nada. O sea, yo lo que tenía de la imagen de Tevinter era esa, ¿sabes? Que es como una especie de continente, por llamarlo de alguna forma, o país donde todos los magos se pusieron de acuerdo, vamos a gobernar con magia, vamos a tener nuestro propio gobierno, vamos a tener nuestras cosas y tal. Pero claro, también está la parte de los magos de, oye, pues puedo ceder ante la tentación del poder, de los demonios, de no sé qué, de no sé cuánto. Y bueno, pues tienen ahí su especie de gobierno hecho con tráfico de esclavos y cosas por el estilo, que bueno, por lo que se ve, la esclavitud está a la orden del día, la magia de sangre está a la orden del día, de puertas para afuera sonrío, soy un mago perfecto que no utiliza magia de sangre, de puertas para adentro soy una persona que utiliza magia de sangre casi todos los puñeteros días, ¿sabéis? Y bueno, pues es una liada padre. Pero bueno, o sea, entre la capilla alternativa que tienen ellos, porque claro, nosotros la capilla que conocemos desde el Origins es la Andrastina, la de Ferelden, ¿no? La de casi todo Tedas, vamos. En el que está la señora esta blanca y el otro negro que está en Tevinter, ¿no? Y bueno, pues que tienen ahí esa movida rara, cada uno mirando por lo suyo, no sé qué tal. Pero bueno, es una flipada, la verdad, lo de Tevinter. A ver, solas. Escenita. Tiene una cara de amargado este hombre. Dios mío. Something wrong with your tea? It is tea. I detest this stuff. But this morning, I need to shake the dreams from my mind. I may also need a favor. You just have to ask. One of my oldest friends has been captured by mages, forced into slavery. I heard the cry for help as I slept. I'd be happy to help. What did these mages use to capture your friend? Blood magic? A summoning circle, I would imagine. I'm sorry? My friend is a spirit of wisdom. Unlike the spirits clamoring to enter our world through the rifts, it was dwelling quite happily in the Fade. It was summoned against its will, and wants my help to gain its freedom and return to the Fade. Oh. I thought spirits wanted to find their way into this world. Some do, certainly.
just as many Orlesian peasants wish they could journey to exotic Rivain. But not everyone wants to go to Rivain. My friend is an explorer, seeking lost wisdom and reflecting it. It would happily discuss philosophy with you, but it had no wish to come here physically. Do you have any idea what the mages want with your friend? No. It knows a great deal of lore and history, but a mage could learn that simply by speaking to it in the Fade. It is possible that they seek information it does not wish to give, and intend to torture it. All right. Let's go get your friend. Thank you. I got a sense of my friend's location before I awoke. I'll mark it on our map. Vale. ¿Algo más? Greetings. Vale, de tus viajes y de Corifeus. Bueno. Los viajes creo que se lo había preguntado, ¿no? I'd like to hear more about what you saw in your exploration of the Fae. I would be happy to share it. Tell me about the old ruins you explored. I found the ruin of Baron Dur. Creo que no, porque me da lo de la prueba un poco. Memories you found in the Fade. I saw a savage human horde go marching toward the battlefront. They sang a soldier's hymn to keep formation. The primal music shook the ground. These savage, unwashed warriors carried harmonies no chantry choir has mastered, though their cause was all but hopeless. They sang songs that made the spirits weep. We'll talk later. Goodbye. What can I do for you? I need to know more about Corypheus. You shamed him when you destroyed Haven. Spoiled his glorious victory. It would be worse to acknowledge that you had done so. You must continue on his course or show weakness. He will return to his plans to throw Orlais into chaos and then conquer it for Devinter. Vale. We'll talk later. Goodbye. Yo creo que esto ya está, ¿no? Y esta es la puerta que tengo que coger. Me la has liado. Esta, de al lado de la puerta, hombre. O sea, al lado de la puerta, al lado de la escalera. Y aquí tenemos a Barrick. Escenita. Is this a bad time? I can come back. No, it's all right. Bills are really not that engrossing. I've been meaning to come talk to you anyhow. I never officially joined the Inquisition. I don't know how to do this disciplehood thing. I'm a businessman. Never really followed a chosen one before. I don't need a disciple. I need a friend. If you knew how intimidating you are, you wouldn't make it sound so simple. You just don't know what you are to the people out there. The Herald of Andraste is a symbol bigger than any of us. So what exactly am I to the people out there? The sky tears open, demons everywhere. To ordinary folks, these are the end times. The only hope they have is you. You're the sign that somebody might hear their prayers. That maybe they're not abandoned after all. You heard the crowd singing after Haven was attacked. Whatever I am to Thedas, I'm still just an ordinary person. So... just a regular person, like anybody else. Right. I should probably get back to work. Unless, you up for a game of Wicked Grace? Gracia perversa, ¿qué es esto? Oh, supongo que sería, no sé, echar cualquier tipo de partida a un juego de mesa. Esto creo que ya lo habíamos hablado, ¿no? Tengo preguntas sobre Hawk. No sé, creo que me suena muchísimo. Vale, ¿ves? Nada. A ver las otras.
What are your thoughts on the Inquisition? If there's anybody out there who hasn't joined the Inquisition, they're hiding under a rock. Did you want to take over Ferelden? I think we might be able to conquer it just by looking east. Josephine Cullen o Leliana? How do you think Josephine is handling the job of ambassador? I'm starting to get the feeling that this is all a warm-up before she takes over Antiva in a bloodless coup. What do you think of our general? He's been insufferably smug lately. You might want to tell him to watch his back. I think Liliana might ship him. What do you think of Liliana's work? She scares me. Mostly in a good way. At least I'm reasonably sure she's on our side. Good to know. Back to work, then. Vale, algo más. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Vale, no hay nada más. Esto ya me lo contó todo. Y creo que solo me queda una opción más, ¿no? Del lirio rojo. Y ya está, coño, ¿y la otra opción? I think that's enough on Red Lyrian. Yeah, not really my favorite subject. Había dos opciones, ¿no? Looking for someone to talk your ear off. I think I can oblige. I want to know more about Red Lyrian. I'll tell you what I can. I've seen it infect people like a disease and turn them to Lyrian. How can it do that? That's a good question. To tell the truth, we don't really know what that shit can do to a person. I don't want to find out. I think that's enough on Red Lyrian. Yeah, not really my favorite subject. Vale, pues yo creo que Varric ya queda limpio para una buena temporada. Gatsy? That's the lot. Strange bit of kit for a fortress, but no one else has them, that's for sure. Vale, nada, ¿no? Y yo creo que quitando a todos los que ya vimos, solo me queda Vivien. Que estaba en la parte de arriba, me olvidé de hablar con ella. Que Vivien estaba por aquí. En la puerta esta. Perfecta la cámara, tío. Yes. I wanted to ask you about the Circle of Magi. Of course. What do you wish to know? You must have an opinion of the Templars after living so long in the Circle. Having opinions about Templars, my dear, is exactly like having opinions about mages or Navarans or men. I have known some who are impossible to endure, and some who are utterly charming. I have suffered insults at the hands of those in the armor, but no more than I endured from nobles or tradesmen in Val-Noyon. Personally, I have found the Templars a useful tool, skilled at keeping more unpleasant elements at bay. Vale. Yes? ¿Y algo más? I'd like to know more about you, Madame Vidya. Whatever would you like to know? I'm curious how a circle mage winds up at court here. Nobody winds up at court, my dear. It takes a great deal of effort to arrive there. I caught the eye of Duke Bastien de Ghislaine, an advantageous connection that opened many doors. When the position of enchanter to the Imperial Court became vacant, I was able to secure it. What duties does a court enchanter have? I am tasked with providing assistance to the Empress on arcane matters. Most of my predecessors restricted this to lighting lamps and doing parlor tricks. In such troubled times as these, however, I provide political advice to Her Majesty on the subject of the Mage Rebellion. Bueno, ¿y alguna posibilidad de qué tal? Que siempre dice que no. Do you think that you and I might someday? You and I? It would be absurd, my dear. ¿Ves? Dice, no sé, ridículo como de quien... Imposible, pero imposible, ¿por qué?
Esto es por aquí, sí, ¿no? O sea, puedo ir directamente desde esta sala para hablar con Vivien. Y después creo que solo me queda Josephine. Escenita. Bueno, teníamos unas cuantas escenitas, ¿eh? Con la tontería. Anything else? She said she'd have us flogged alive if we allied with her brother. That does sound like her. Cheer up, Josie. We at least have her attention. You always do find the brighter side of things. We are in the midst of cementing an alliance with Lady Forsythia of Nevara, Your Worship. It's become a somewhat delicate task. Can I do anything to help negotiations? Thank you, but I believe I have matters in hand. I dissuaded her from sending soldiers when she learned we'd struck an accord with the brother she's feuding with. Lady Forsythia simply employs a colorful manner of speech. Colorful, dice. Venga ya. So many demanding, strong-willed people can't be easy. It's no less intense than my days at court, Inquisitor, I assure you. But I confess I do miss my staff from the embassy in Antigua. It was always useful to discuss the day's visitors with them. I have time, if you'd like to review things with me. I wouldn't wish to impose. If it were imposing, I wouldn't have offered. Well, I admit, there are a few potential alliances it would be good to discuss. Right on the parlor floor, in front of everyone at the soiree. Who does such a thing in front of their guests? The Duke of Kellington, apparently. And then there's Cole's lurking. It frightens our guests half to death. Lord Jynarr still won't respond to our letters. And Sarah. Can she not find a single overshirt with that mustard taint on it? Then there's Dorian. The man refuses to take anything seriously unless it suits his whim. Not to mention... Oh, goodness. Have we been here an hour already? It went by so quickly, I didn't even notice. You're far too polite. I didn't intend to go on for so long. You must think me quite the gossip. Ah, creo que sois deliciosa, ¿eh? Spending time with such an engaging woman is never unpleasant, Lady Montillier. Goodness. I'm glad I haven't wasted your day. Well, I've taken up quite enough of your time already. Until next time, Your Worship. Nada, ya que le voy a meter fichas a todas hasta que salga alguna por ahí. Bueno, no sé quién será. Pero vamos, he hablado con Cassandra, he hablado con Sera. Sera no le intereso, a Vivien no le intereso. ¿Quién más? Lely, creo que no he tenido ni una opción. Y además, bueno, siendo pareja del héroe de Ferelden, aunque se haya venido para la capilla y todo eso para ayudar a Justinia, yo creo que no hay opción con Lely. Bueno, vamos a ver si nos dice algo más. Preguntas personales. Antiva. Mira, cositas nuevas. Hola. Fulgeno II, increíble. One has never heard an argument until they've sat in on 15 princes howling down each other's tariff suggestions. That sounds more like a mob than a meeting. It's all a part of life in Antigua. Our traditions value passion and romance. A certain exuberance of style. Are you positive you're Antivan? I can be most exuberant when it's called for. Just... at the right moments, and in a proper fashion. Might we speak of something else?
Bueno, esto supongo que no habrá opciones, ¿no? Ah, ¿cómo es vivir? The Montpelliers used to run an entire trading fleet. What happened? There was a scandal in Val Royale more than an age ago. The Montpelliers were forbidden from trading with Orlais. Our personal fortunes never quite rebounded. Does anyone in Orlais even remember what that scandal was? I doubt it, but the injunction persists. What exactly happened? An affair with a minor lord. Perhaps. Most other details are lost. ¿Cómo que perhaps? Are you saying your family's livelihood was ruined because of a love affair no one even remembers? Essentially, Orlesian politics are full of these unhappy little missteps, Inquisitor. Putos orlesianos, tío. You haven't really gone into detail about how you know Liliana. We met... let me think. We met the last few years of my schooling, but we became friends after I became ambassador to Orlais. It seems terrifyingly long ago now. How exactly did you and Liliana reconnect in the Inquisition? I discovered my family had been overcharging a merchant we traded with for months. Our name carries a great deal of trust in Antiva. I spent weeks arranging a string of favors as suitable recompense. Apparently satisfied, the merchant extended me an invitation to her estate. Liliana granted me in place of the merchant. I assume the entire problem was some form of trial. You assume correctly. Liliana claimed she needed someone of painful integrity for the Inquisition. I accepted, once she finally explained what it was. Do you remain close? Yes, but she's grown so much more distant than the outgoing woman I met in Val Royale. Liliana used to wander the Orlesian courts, singing the sweetest songs, charming the greatest weeds. Now she collects secrets and takes risks that would make empires tremble. I worry, but she will not hear it. Does Liliana confide in you? If she enjoys revisiting our more disastrous adventures, Liliana used to concoct the most ridiculous plans. Run if you ever see her with a twine ball, a measuring stick, and a handkerchief. Joder. Tell me about the Montpelliers. My parents are alive and in good health. They live in our estate in Antiva City. Of my four siblings, most attend to the running of the family vineyards. That reminds me, I must ask someone to make sure Yvette attends the spring reception at the palace. My youngest sister has no head for social engagements. Why are you overseeing your siblings' social lives? It's Antivan custom. After a certain age, the heir apparent runs the family's estate to prove they're worthy. If you're unfit for the task, the heads of the house, usually one's parents, may decree a new heir. What do these Antivan heads of the household do if they don't run it? They work and provide guidance. I've taken advice from my parents. Well, mostly mother. Father's more of an artist. He's rather gauche, but oh, we never can dissuade him from running his own salons. Between him and my siblings, mother's looking forward to my taking over the estate. Between that and the Inquisition, when do you ever rest? Delegation is a great deal. But managing the estate is my duty. As much work as it is, I will not shirk it. Is running your family's estate that important to you? I'm responsible for their welfare.
A Montelier never shuns their familial duty. Taxing as those duties can sometimes be. Maybe your siblings could help lighten your burden. You don't know them. But Lorien in charge, or Antoine, or Yvette? No, truly. It must be me. Where were you raised, Josephine? I was born in Antiva City, but when I turned 15, Mother declared I'd attend finishing school in Balroyo. But I bawled into her skirts the day I had to leave. You must have missed her terribly. I did. And she was most unsympathetic to my waning. But my mother only wanted the best for me. Living in Orlais was an education in itself. What did you learn at this finishing school in Val-Royale? Among other things, mathematics, rhetoric, poetry, history, logic, and a great deal of etiquette. I still remember Madame Beventir's switch on my knuckles when I forgot the basic tenets of Navarran dining customs. For a dowager approaching her 80th year, she had quite the arm. Qué crack. How did the younger you like Val-Royale when you arrived? The buildings couldn't possibly be real. That was Balroyo to me. So beautifully foreign. I gaped at its spires for months. Does Antiva City have nothing that compares to Balroyo? Antiva City is a jewel among the capitals. But I did not appreciate that before I traveled. There are multitudes of places I'd like to see. Sahara, Neanderthals, whatever lies past the Amarantine Ocean. Let's speak later. Another time. Bueno, pues ya conseguimos ahí información de Josephine. Cada vez iremos conociéndolos mejor, ¿vale? O sea que, bueno, poco a poco, disfrutando de la historia, de las conversaciones y sobre todo reuniendo mucha información. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Ya tenían los tres informes Cullen, Josephine y Lely. Supongo que se miran multiplicando cositas por Ferelden, pero bueno. Vamos a ver. La resistencia tevinterana. Tamar, mi agente, ha tenido éxito. Un despreciable maese tevinterano, menos del que preocuparse. Naturalmente, los demás del Magisterium asumen que la responsable ha sido la propia maese Tilani, y ella nos ha comunicado que se han alejado respetuosamente, tanto de ella como de sus partidarios. Nos envía su agradecimiento, una caja de bombones confitados y diversos artículos útiles. Los bombones son míos, pero los demás te lo paso a ti, Inquisidor. Leliana, anillo de relámpago cizagueante mejorado. Esto me cunde. Sobre todo para mi personaje. Subir la moral. Comandante, al principio de semana nos llegó un pequeño cargamento de libros junto con un periódico de Balroyo. Fue algo inesperado, pero despertó cierto interés. Aquí tenemos pocas diversiones y es bueno saber que sigue habiendo un mundo ahí fuera. Dadle recuerdos a la señora embajadora, el caballero capitán Raylan. Recompensa recibida, 60 de influencia. Vale. Pero bueno, esto ya ha desaparecido, ¿no? O sea, es algo que es lo que me cunde a mí, que vayan desapareciendo cosas, ¿sabéis? Porque si no, esto se empieza a multiplicar y abur. Un batallón por Ser y Berchiel. Hemos marchado sin incidentes, aunque sé de buena tinta que varios nobles de Berchiel se han reunido a puerta cerrada. Varias casas útiles nos han enviado diplomáticos, y los posibles beneficios futuros pueden ser impresionantes. No le digáis a Sera que he dicho esto, Cullen. Influencia 30. Vale, pues ya nos van quedando menos cositas, ¿vale? Vamos a ver qué hay por aquí. Esto se puede marcar, porque como está aquí encima. Ocúpate de los Barguests airados. Comandante, la situación en el ala del grifo está mejorando. Hemos asegurado la fuente de agua y la mayoría de las cosas están bajo control. Sin embargo, nuestras actividades en el desierto han destruido algunos nidos de Barguest y eso los ha puesto furiosos. Atacan a las caravanas del camino principal y se alimentan con nuestras provisiones. Resulta difícil conseguir suministros para los soldados. ¿Algún consejo, caballero capitán Raylan? Vale, pues a ver las opciones. Lely, en parte somos culpables de lo que ocurre con los Barguest. Cogimos su agua y ocupamos su hábitat. Nuestros exploradores veteranos podrían intentar llevarlos a un lugar mejor, donde pudieran establecerse por su cuenta. Y Cullen, por el hálito del Hacedor, enviaré a alguno de nuestros exploradores a cazar y acabar con esas pestes. Eso mantendrá la zona despejada. A ver, me parece... Yo soy un poquito más naturalista, ¿vale? Así que lo más seguro es que vaya a elegir la de Lely. Inquisitor.
Que hombre, yo no quiero, o sea, si es culpa nuestra que hemos invadido la parte esta del acceso occidental y los Vargas estaban tan felices por ahí tal y de repente llegamos nosotros y reventamos todo, les cogemos el agua, les cogemos tal, normal, ¿sabes? Que nos ataquen y tal. Pero bueno, el tema es que prefiero ayudarlos a que a lo mejor aniden o se vayan a otro sitio antes que matarlos como dice Cullen, ¿no? Porque te dice a ti que a lo mejor en algún futuro pues no haya una misión que por ejemplo sea, va, pues yo qué sé, hemos conseguido desplazar a los Vargas a algún lado y por aquí a lo mejor aparece una ciudad nueva o alguna cosa nueva, ¿no? Pues como por ejemplo los Venatori, ¿no? Sin irte más lejos, esta parte de aquí de los Venatori, que a lo mejor por haber movido a los Vargas hacia otro lado, a lo mejor me aparece luego aquí una misioncita de estas o de estas, ¿sabéis? En plan de, bueno, pues hacer que los Vargas avancen hacia el campamento enemigo, por ejemplo, ¿sabéis? Y bueno, pues mira, que los Vargas al desplazarse desde esta parte de aquí los hemos podido llevar a otro sitio y ahora pues están reventando a los soldados enemigos. Victoria para nosotros, ¿sabéis? Entonces, bueno, esto me lo estoy sacando completamente de la manga, pero bueno, que no es tampoco irracional. Vale, vamos a ver. Recursos de las tumbas Esmeralda y acabar con el teniente de los Templarios Rojos. A ver esto. Parece ser que Fairbanks sabía lo que se decía. Los libres estaban ayudando a los Templarios Rojos a pasar de contrabando lirio rojo por los valles. A cambio, recibían oro y provisiones que destinaban a sustentar su causa. Sus esperanzas se han visto avivadas y luego explotadas. Podemos poner fin a esto si acabamos con los Templarios Rojos responsables de alentar la actividad de los libres. Cullen. Vale, pues el único que puede hacerlo es Cullen. Los Templarios Rojos ya han enviado refuerzos a las tumbas Esmeralda para proteger las operaciones que tienen allí. Podemos capturar a algunos de ellos y si les privamos de lirio el tiempo suficiente, hablarán. Vale, y yo supongo que esto de recursos mandaré a Josephine. Vamos a ver, las tumbas Esmeralda son famosas por albergar una hierba poco común, la embria. También se puede encontrar un metal, la pirofita, en estado inactivo, por supuesto. Con un campamento ya montado en el bosque, se podría enviar a las fuerzas de la Inquisición a recoger estos recursos para enviarlos a Feudo Celestial. Bueno, pues nada, Josephine, nuestras fuerzas deberían coger los recursos que resultaron más fáciles. Vale, pues nada, yo creo que además, no sé si tenía algo para ver por aquí. Que creo que voy a hacer una cosa. Voy a salir un momento para mirar los mapas, ¿vale? Con Osaku. Entonces, bueno, voy a mirar a ver qué viajes directos puedo hacer en el mapa del mundo. Y aquí es el oasis prohibido. Que si miramos ya tenemos todo. Lo único que nos quedan son estas dos misiones. Aquí. Uy. Vamos a ver qué más. Tenemos por aquí el acceso occidental. ¿No? Que nos quedan aquí unas cuantas misiones. Atraer un dragón. Que esto, además ya lo tenemos hecho. O sea, lo de operaciones ya lo tenemos completado. Tendríamos que venir para aquí, ¿eh? Por lo menos para intentar llegar a mantener el acceso occidental. Conseguir estos dos astrarios. Y a lo mejor descubrir una nueva cueva, ¿no? De los astrarios. Podíamos venir al acceso occidental. Y si no, tenemos Valroyo. Valroyo o las tumbas Esmeralda. No tenemos nada más, ¿no? Y las tumbas Esmeralda, yo creo que lo tenemos casi todo limpio, excepto esta grieta de aquí y últimos deseos, que es enfrentarse un dragón. O sea, es que no hay más. Pero vamos, grietas cerca de los suspiros, con esta grieta no podíamos de momento. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora mismo, para quitarnos un poquito más de encima el acceso, es ir a este mapa y hacer estas cosas, ¿no? Atraer a un dragón, atraer a un dragón, atraer a un dragón. E intentar venir por aquí. ¿Vale? Recuerdos del gris. Y tal. Así que bueno, voy a intentar ir a este campamento. Viajamos. Y fuera.
A ver, tenemos a Sera, que le ha cambiado el rollito, ¿no? Porque antes era como mirando un palacio y ahora está con la lengua de fuera, con el arco. Supongo que a lo mejor cambiará con la amistad o con la aprobación, no lo sé. Vale. Blackwall, Cole, Vivien... Bueno, esto no ha cambiado ninguno, solo Sera, tío. Bueno, pues yo creo que me voy a llevar a Dorian. A Blackwall y a Cole. O a Cass. Me voy a llevar a Cass, venga. Me voy a llevar a Cassandra. Y me voy a llevar a Cole. Venga, listo. Por darle también un poquito de oportunidad a las chicas, porque vamos, o sea, siempre estoy yendo con un equipo petado de maromos. A lo mejor para la próxima me llevo a Vivien en lugar de a Dorian. Lo que pasa es que, a ver, Vivien no me gusta demasiado su especialidad, pero bueno, porque como tiene un par de magias que se tienen que lanzar a melee, como quien dice, a una distancia muy corta, pues bueno, su especialidad no me gusta demasiado. Pero bueno, si no, en algún momento me podía hacer algún equipo rollo de chicas. El plan de llevarme a Vivien, a Cassandra y a... y a... Sera. Porque el resto es que son todo maromos. Toro es maromo. Dorian es maromo. Solas es maromo. Cole es maromo. Barrick es maromo. No sé. A ver, a mí me mola mucho la especialidad de Cole. Me mola mucho la especialidad de Dorian. Me mola mucho Blackwall. El rollo de campeón está muy tocho. Está muy bien. Templario de Cassandra no está mal, pero se centra mucho en ser como un guerrero antimagos, ¿sabéis? Y yo por ahora es que no me he encontrado tampoco a tantos magos. Me he encontrado a magos, ¿no? Pero me refiero que no utiliza tanto bufeos o magia o barreras o rollos por el estilo que pueda disipar bien bien Cassandra. O sea, que los reviente que te cagas. Por ahora no he encontrado a nadie así de ese estilo. Como mucho los demonios de la grieta, a lo mejor sí que sirve bastante contra los demonios de la grieta Cassandra, porque va a ayudar mucho. Pero por ejemplo la especialidad de tempestad de Sera es un poco, para mi gusto, floja. No sé, me gusta bastante más lo de Cole, tío. El tema de que sea asesino y tal, que aparezca, que desaparezca y todo eso, mola Dios. Vale, vamos a ver, como tengo por aquí a Peñita, que está subida. Vamos a ver, Sera, Dorian, Barrick, por ejemplo. Vamos a ver si puedo subir a alguien, a dos. Puedo subir a Sera, que yo creo que le tengo lo de tempestad y le estaba subiendo lo del arco. Puedo subir a Barrick, que ya le tenía esto a tope. ¿Y le estaba subiendo esto? No. Le estaba subiendo sabotaje, ¿no? Sí. Vale. Cassandra, Blackwall y Cole. Solo Cass, ¿no? Uy. Vale, a esta ya le tengo subido esto. Y le estaba subiendo esto. Y el último grupo sería Vivien, Solas y Toro. Es que no sé, los quiero tener subidos por si pasa algo, como pasó en Refugio, ¿sabéis? Entonces, bueno, a ver si me puedo quitar por lo menos eso de encima.
Vale, estás bien. Este solas. Y este es toro. Que toro ya tiene esto de aquí. Pero le estaba metiendo esto de aquí. Voltereta en combate. Vale. Y nada, vamos con el equipo de Forever. Bueno, Forever. Va. Lo que llevaba hace un momento, vamos. Tengo espacio de sobra en el inventario. 65 de 90. Bastante espacio ocupado, pero bueno. Vamos a ver los requerimientos. Información Venatori. Puedo hacer este. Lelian ha pedido que se recojan ejemplos de mensajes de los Venatori para aumentar la velocidad a la que pueden descifrarse sus comunicaciones. Pues listo. Vale, ya que estamos aquí, supongo que vendremos aquí, ¿no? A traer a un dragón. Que es casi seguir recto. Uy, me cargo aquí. ¿Veis? Como eso ya está hecho, ¿no? Entiendo que toda esta zona ahora está limpia por estas torres que hemos hecho nosotros. Entonces ya se pueden investigar, no hay problema, tal. Podemos andar por aquí tan tranquilos. Ah, bueno, esto que es un Vargas, ¿no? Ah, no, es un Fénix. Bueno, el tema es que podemos ir por aquí tan tranquilos ahora mismo, ¿no? Y no vamos a morir. ¿Qué es eso? ¿Puedo saltar? Sí. Ah, son cadáveres pudriéndose, ¿no? Vale, ¿y esta cueva de aquí, tío? Esto no lo vimos en la vida, ¿no? No me suena ni de coña ver esta cueva. No. Lustres. Supongo que esto estaría como escondido por culpa de lo del... Estaría escondido por culpa de lo de los gases, ¿no? Digo yo. Solo 10 de experiencia. Buah, a todo esto, esa estatua que está ahí es muy parecida, pero muy muy parecida, por no decir la misma, probablemente, de cuando hicimos la misión principal de Merrill en el Dragon Age 2, esa estatua fue una de las que nos encontramos cuando Merrill lo invirtió todo en intentar descubrir algo a través de la magia de sangre para volver a recuperar algo de la gloria pasada de los Dalishanos, ¿vale? Y en una estatua como esta había un demonio del orgullo y se sacrificó la custodia, Marezari creo que se llamaba, para que el demonio la invadiese a ella, invadiese su cuerpo y que Merrill pudiera sacar adelante el plan que tenía hecho, ¿no? Pero al final requirió un sacrificio enorme. La cosa, la oscuridad. Esta estatua desprende algo de calor al tocarla y tiembla ligeramente, como si tuviera vida. Es que a lo mejor hay un demonio ahí dentro, ¿sabes? Pero bueno. Hoy va a leer, que lo acabo de ver esto. Pero, lee esto. Ahí estás. Pero lo leíste. Ah, no es de... Vale. Pensé que sería de leer, de que me apareciera texto y solo fue tocarlo
y desapareció. Supongo que será de estas cosas que necesita Vivien, puede ser. De estos libros extraños que necesita Vivien. Hay aquí un bicho, sí, una araña. Vale. No me das nada, ¿no? Cabrón. Aquí los saqueos, tío, están brillando por su ausencia. Vale, pues cuevita descubierta. Está guapo el rollo de que hagas las misiones en el... en el rollo y que gracias a la Inquisición pues haya una evolución notable en el mapa. De cambios y todo eso. ¿Esto es una tala? No, no es un puesto de tala. Y había por allí, creo, algo que me pareció un puesto de cantero o algo así. O lo flipé. Pues lo flipé. Lo flipé, pero vi por aquí como si hubiera las piedritas estas grises, porque como tampoco se te marca el rollo en el mapa, ni en el radar. Es que aún usando el rollito este se pone bien, pero bueno. Vale, pues nada, seguimos para bingo, ¿no? O sea, esto es lo que nos impedía avanzar por aquí, entiendo. Bueno, parece que ya son un poquito más débiles los Fénix. O no sé si es porque mi bastón tiene el elemento que lo revienta, pero vamos. Yo creo que en principio no deberían de ser tan fácil, pero bueno. ¿Esto era por aquí? ¿Se abría esto? Esta puerta solo se puede abrir con algún tipo de mecanismo. Pero claro, por ahí no podíamos subir, que lo recuerdo. Y por ahí creo que tampoco. Este lado creo que no lo habíamos intentado, pero creo que tampoco lo podemos subir. Y en todo caso nos quedaríamos enganchados ahí, ¿no? Sí. Nah, como mucho nos quedaríamos en la tierra. Bueno, algún tipo de mecanismo. Pues a ver dónde encontramos nosotros el mecanismo ese, macho. Bueno. ¿Y qué más? ¿Me queda algo más por aquí? Atraer a un dragón. Excepto dos ingredientes bastante específicos. Es que no sé si me queda esto por hacer, lo de atraer el dragón. Esto creo que es una de las puertas que nos podría llevar para el otro lado, pero pone en el lugar destacado que no lo podemos abrir por aquí. Y claro, no podemos ir tampoco para allá. A ver, voy a llamar a Cornúpeto un momento. Vente, majo. Vamos a dar un paseíto. Que yo creo que por aquí no podía subir para ir a esa parte. Para ir hacia la derecha. Ah, tenía esto de aquí. Sí, 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 sí. Espérate un momento. Que tenía para subir por aquí. Por el puente este. Sí, 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 vale, vale, vale. Nada, no dije nada. Podemos venir por aquí, subir por aquí el rollo y además tenemos por ahí un rollo de estos de los fragmentos. Está ahí. Ahí arriba. Y a lo mejor incluso nos da para ir a esa parte que desconocemos del... ir a la parte que desconocemos del mapa. Vale,
Por aquí hay uno. Son solo dos. Son solo dos, tío. Y otro allí. Pues ya ves. Vale. Pues nada, vamos a intentar venir por aquí. Y a ver si nos quitamos esto de encima ya. Este es enemigo, ¿no? Pues venga, a reventarlo. Yo voy mientras a farmear aquí cositas. Vale, estos son los engendros tenebrosos de esta zona. Estos alfa hacen... O sea, tienen bastante resistencia, la verdad, los cabrones, ¿eh? Mira, ya se puso la barrera esta. Es bastante vidilla. Y hay otro allá. ¿Veis? Lo que cunden de llevar a Cass son los bufeos. Que son varios y están bastante bien. Vale, yo creo que a los otros engendros, así, pequeñitos, los podemos reventar incluso con hechizos normaluchos. Lo que pasa es que los alfas hacen bastante daño. O sea, hacen bastante daño, tienen bastante vida. Yo no veo pasándolo mal a Cass, por ejemplo. Que yo no sé qué hacer, tío. Porque es eso, de los elementos que hay en el juego, hielo, yo es que no lo veo tampoco súper fuerte, ¿sabéis? Y a lo mejor rayo o fuego sí que son un poco más fuertes, porque yo ahora mismo, con el nivel que estoy, teniendo los bastones que tengo, etcétera y tal, no veo que quite a lo mejor más de 200, 300. Y bueno, yo voy a intentar quitar lo máximo que pueda con el bastón, está claro. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Vale, vamos a ver, ya que estamos aquí arriba, ya tenemos un poquito más de exploración, ¿no? A ver, un asunto de engendros tenebrosos, que supongo que será reventar a los engendros que salen de allí. Supongo que hay lazuritas por aquí y tal. ¿Esto será algo de exploración o algo? No. Vale, por aquí un astrario, a ver qué tal sale aquí este astrario. No se ve al dragón. Porque sé que por aquí había un dragón, seguro. Pero bueno, vamos a ver si este astrario es sencillo. Bueno, no parece que tenga muchas estrellas, pero las líneas son una tocadura de narices, ¿no? Perfecto. Bueno, pues a ver. Voy a intentarlo, ¿vale? O sea, esto y esto y esto y esto de aquí hacen el triángulo este.
Ya está, ya le he liado. Porque no puedo hacer nada más que esto y no puedo volver. Bien, era lo que esperaba. Vale, vamos a ver. Vale. Y ahora entiendo que es aquí. A esta. O sea, sobran dos estrellas. Vale. Bueno, fue sencillito. Vamos allá. Constelación Fenrir. Llamada comúnmente el lobo blanco, Fenrir siempre se ha considerado una rareza entre los eruditos, especialmente porque los lobos no ocupan ningún lugar especial dentro del folclore de Tevinter. Para muchos, esto prueba la sólida idea de que el Imperio suplantó deliberadamente los nombres de antiguas constelaciones élficas. En el caso de Fenrir, sería lógica una equiparación con el dios elfo del engaño, Fenharel. Otros sostienen que existe una historia neromenia, mucho más antigua, de un lobo que escapa de sus cazadores huyendo al cielo, pero nunca se ha demostrado la veracidad de esta leyenda. De un estudio de la astronomía terrestre de la hermana Oran Petrarchus. Yo creo que todos los astrarios van a ser de Petrarchus, me parece a mí. Igual que casi todos los puñeteros libros que nos encontramos son de Genitivi. Porque es una pasada, chico. Coracabus. What the fuck? Pero... ¿Lol? ¿Será una mina o algo? Vamos a ver. Un mapa nuevo que enlace con la parte de abajo. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Bueno, entiendo que es... cambio, no de mapa. Lo que no sé es si estamos en el mismo sitio, ¿no? En occidentales. Uy, que hay aquí un saqueo. Vale, algo más por aquí. Bueno, engendros. ¿No veis? Es que quito 300, 400, dependiendo de si el elemento cunde o no contra ese enemigo y tal. Pero no veo que haga un daño que te cagas tampoco, ¿sabéis? Y claro, yo quiero hacer un daño que te cagas. Pero bueno, mira, incluso me acaba de reventar en la vida con un par de flechazos, me parece. Vale, vamos a ver qué pasa por aquí. Cadenas, tal. Por allí parece que hay como una especie de forja. O bueno, algo está ardiendo, tío. La puerta. Se reventaron a un templario de estos del lirio rojo, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé. Lo averiguamos ahora. Vamos a ver. Esto de aquí parece un templario del lirio rojo, ¿no? ¿O es cosa mía? Bueno, está como... parece un soldado, pero parece que está como... que ha sido devorado, ¿no? O sea, estás como sin piel. Vale, me he olvidado algo por aquí. Vale, aquí. La lengua secreta de los esclavos. Pese a su extenso analfabetismo, los esclavos de Tevinter han desarrollado una serie de pequeños pictogramas que garabatean en las paredes o debajo de los muebles, ocultos a los ojos de sus poco interesados dueños.
las variantes regionales hacen que intentar descifrarlos sea todo un desafío. En una ciudad, el signo de un puño significa un amo asesino. En otra, el mismo símbolo indica un dueño de esclavos duro, pero no necesariamente con un temperamento fatal. La indiferencia generalizada de la clase dirigente a los estados de ánimos y los miedos de sus esclavos han hecho que este argot pictórico se convierta en un método importante de comunicación. Por eso, resulta extraño que tantas comedias de enredo de Tevinter giren en torno a estas firmas escritas descuidadamente con ingeniosos esclavos intentando demostrar su inocencia a tiempo para que no les corten la cabeza. Es posible que reconforte a los adinerados de Tevinter el creer que los bienes de su propiedad son astutos y humanos solo en la ficción. De un libro de texto de Besha de Ribéin. Por ahí hay cositas. Vale. Bueno, brazalete. ¿Todo lo leímos o no? Una nota manchada de sangre. Los gigantes son medio salvajes. No hay sitio para alguien más débil. Basta con uno para mover los escombros durante la excavación, pero hay que mantenerlo bajo control. No queremos que el edificio se derrumbe. Y lo que sucedió fue todo lo contrario, ¿verdad? Uy, ¿ahí hay algo? Ay, puedo animar aquí esto. Vale, supongo que a lo mejor habrá jeroglíficos por aquí. O por lo menos que esto sea una zona donde podemos encenderla para luego llevarla a algún sitio. Bueno, por aquí no hay marca. O por lo menos yo no la veo. De todas formas, la llevaré conmigo mientras explore. Ah, mírala, aquí está. Runa de espíritu maestra. Pues mira dónde estaba, no me había ni fijado que estaba ahí eso, ¿eh? Pero bueno, ahora ya la llevo conmigo, ¿qué más da? Que este puñetero fuego Valirio, es que no sé cómo llamarlo, porque esto era de Juego de Tronos. Fuego verde, tío. Es que tal cual. Muestra los fragmentos esos de conocimiento, de runas y tal. Y joder, es que solo los puedes ver si llevas una antorcha de esta, ¿sabéis? Y hombre, es una putada perderlo si lo puedo llevar. Mola la magia que tira Dorian, esas piedras como rojas. Hombre, nosotros, joder, digo yo. Úlceras de necrófago, qué guarrada. Vale, pues nada, a ver si... No sé, tengo la sensación de que a lo mejor nos vamos a encontrar a una madre de la camada. No sé, no creo, pero bueno. Es lo más lógico. Aria Vándala. Por lo que yo estoy viendo, para mí es lo más lógico, vamos. Tenemos algo por aquí, vamos a ver.
notas de interrogatorio desgastadas. La tinta desgastada de este pergamino sugiere que es de los archivos de la prisión. Nadie puede ser tan necio como para negar el poder que surge del afecto. Recordad mis palabras, la muerte solo creará un mártir. Convenced a Talvas para que diga la verdad. Permitid a esa lengua acaramelada enmendar su error. Creen que pueden cuestionar la autoridad del Arconte o negar sus influencias. ¿Lo harán cuando su querida Iunia hable maravillas del magistrado? Si Talvas no entra en razón, arrancadle los dientes. A ver si es tan encantadora sin una sonrisa bonita. Carayo. Vamos a ver, saqueamos. Lo típico de siempre, ¿no? Un par de recetas y tal. Una esclava desaparecida. En Tevinter, un esclavo es invisible aunque nuestras espaldas carguen con el imperio entero. Nuestras manos construyeron los muros de Minrathous y portan su riqueza por las gastadas carreteras. Los escribas como yo tomamos dictados y escribimos cartas que desplazan el equilibrio de poder. Mi hija Leonora, una esclava de cocina, trabaja día y noche para que la maese Delfine no sufra la molestia de una túnica rota o una cena fría. Normalmente veo a Leonora por las cocinas, pero hace ya días que no nos hemos cruzado, nadie la ha visto. No puedo evitar pensar en las antiguas historias que atraviesan los mercados de esclavos como relámpagos, en cómo siglos atrás los antiguos construyeron sus ciudades con magia de sangre, levantando las mismas torres y paredes con terribles rituales en los que nuestras vidas servían de combustible. Miles de esclavos fueron sacrificados tras llevarlos a la fuerza a los altares de los viejos dioses. La perfecta mansión con fachada de mármol de la maese Delfine se yergue con toda probabilidad sobre la entrega de un centenar de elfos sin voz. Pero esa fue otra época. Las palabras de Andraste contra la magia de sangre hicieron que la práctica fuera prohibida y evitada casi en su totalidad. Aunque nos pueden castigar, pocos esclavos son arrastrados hasta el altar o desangrados sin que se produzca algún tipo de amonestación. Sin embargo, Leonora no está y la maese Delfine parece cambiada. Desprende un aura que nunca había tenido antes y corre el rumor de que un acérrimo rival ha sido humillado públicamente en un duelo de magia. Sumido en mi pesar, temo, sé que el precio fue la vida de mi Leonora. Ansío hablar con un igual con la maese Delfine, exigirle respuestas, pero tal audiencia sería un chiste para ella. Nadie ve a un esclavo. Escrito en secreto por el escriba esclavo Solvarin Bran, 865 de la bendita. Bueno, 865 y nosotros estamos en el 950 o 960, ya no me acuerdo. Si no recuerdo mal, creo que era algo así. Bueno, por aquí engendros, ¿no? Por lo que veo. That Herlock will put up a fight. Stand ready. Y ya está, fuisteis lo que la liaste, ¿no? Vale. A ver, meterle aquí al colega. Vale, pues fue más fácil de lo que pensaba esto. Ágata de fuego. Es como Mola Cole, tío. Anda por ahí invisible. La gente pensando, son tres matados. Venga, vamos a reventarles el culo, tal. Y después aparece Cole, pum. Vale, esto se puede abrir, vale. Y por aquí queda este saqueo. ¿Algo más por aquí? No, ¿no? Vale, ¿y esto? ¿Necesitaré las manos hábiles esas de la mierda? ¿Cómo no? Cago en la leche. Es que yo después no me voy a acordar de estas cosas y seguro que tienen equipo de la hostia dentro. Pero bueno. Ay, ¿qué le voy a hacer? Me cago en la leche, ¿qué fue eso?
¿Qué fue ese sonido raro, extraño? ¿Qué fue eso, tío? ¿Qué puñetas es eso? Una nota arrugada. Nada indicaba que este lugar hubiese sido construido bajo una antigua entrada a los caminos de las profundidades. Aunque los incidentes con los engendros tenebrosos fueron de lo más desafortunado, nos hemos ocupado del grupo que surgió y no volverán a causar problemas. Tenemos suficientes recursos para asegurar la excavación del sur. Seguiréis trabajando en los pasillos y no quiero oír ninguna queja al respecto. Si los engendros tenebrosos vuelven a causar problemas, podemos usaros como distracción. De un modo u otro, serviréis a Corypheus. Servis. Vale. Supongo que será cabrón, ¿no? Bueno, pues aquí ya se ve que palmó hasta el apuntador, ¿no? Dame hierbitas. Aria Vándala. Buah, es que aquí me la van a liar, ¿verdad? Espacio abierto, tal. No, sí, ya lo veo, ya. Bueno, lo voy a guardar por si acaso, pero... pero que, ¿por qué se me fue el objetivo del puñetero gigante, tío? Bueno, y ahora no hacemos que moverse, cabrón. Es que a ver, si lo dejamos cojo... Bueno, a mí déjame en paz, ¿eh? Pailán. Congelarlo no sirve de nada. Electrificarlo le quita algo de vida. Aguantan el resto, estamos bien de vida, ¿no? O sea, ¿veis? Ahí ya se tumba. Vale. Bueno, no costó tanto a este. Nothing's ever simple, is it? Está lleno el inventario, me cago en todo, tío. And here were laborers. Someone must have been coordinating their efforts. I doubt they stuck around to fend off Darkspawn. Bueno, voy a encender la luz porque me estoy quedando chosco. Vale. Pues, joder, tío. Me la acaban de liar. Puto inventario. Mira que salí de allí diciendo, va, pues, joder, vamos bien, tal, 65-90. Bueno, cogemos unas cuantas cosas. No sé qué. Y al final, hostias. Siempre me pasan estas caralladas, tío. Soy un desgraciado. Vamos a ver, Dorian tiene este que era de 79. Y se puede poner... Bueno, en pos de la muerte, tío. ¿Qué diferencia hay? Estudio constitución, magia, voluntad. Al impactar, curas un 1% de la salud máxima. Nada mal, ¿no? Se pierde solo 3, pero gano un mogollón de cosas. Bastantes más de la que tengo con el bastón de Aidan. Pero bastante, bastante más. Vale, Cass tiene por aquí la espada de Charis, que, bueno, la que tiene ella es 142, ojo, el hacha pesada esta. Me 104, se pierde bastante, tío, y el escudo que tiene ella es... Este de 16. Bueno, este se pierde en 2, pero se gana un mogollón de cosas. Constitución, defensa, mágica.
cura un 15% del daño recibido en 10 segundos. Bueno, nada mal. Escudo del orden. Uf, escudo de 21. Me gustó más este. Pierdo un poquito, pero joder, aunque sea 14, tiene bastantes más habilidades y cosas que el otro, vamos. Y Cole, ¿tienes alguna daguita molona? Tienes 252 y 208. 252 y 208. Pero tienes aquí una de 229, por ejemplo. Te la sustituyo y Santas Pascuas, ¿no? Vale, vamos a ver. Armaduras. Casquitos. Tengo algo que cunda para mí. El Vitar este de 10, a lo mejor. Yo tengo uno de 11. Cassandra, tienes un 21 en la cabeza. Un 22, no te lo voy a cambiar siendo violeta ni de coña. Perdón, sí, Cole era. Aquí. Tú tienes un 24. Sombrero de asesino. Bueno, es el sombrero de asesino, no tiene mala pinta. Sí, venga, le pongo este. El sombrero del asesino a Cole. Y a Dorian, que tiene un 22. Le podemos poner este 24. Sí, este. Vale. La mía es el 147, así que nada. Dorian era 128. No se puede poner la 136, así que nada. Cass es pesada. Y es un 118. Es que hay un 142 aquí y aún encima azul. Mejor, ¿no? Y Cole intermedia tiene una 162 y hay una 178. Sí, le voy a poner la 178. ¿Y accesorios? ¿Hay algo que sea también así y tal? Bomba andante. Esto a lo mejor le viene guay a Dorian, tío. Que tiene bomba andante Dorian. ¿Y qué le quito? 2% de ataque. Muleto de magia, muleto de vida. Relámpago cizagueante me podía venir bien a mí. ¿Qué tengo aquí? Es un 30. O sea, el rayo es daño de técnica aumentado un 30%. Pero el de relámpago cizagueante es 30 contra 30, ¿no? Sí, va. Ventisca la tendré en algún momento de mi vida. Espero. Y salud, concentración, tumbar. No voy a cambiarle tampoco mucho a esos personajes. Pero bueno, yo por ejemplo lo que sí que voy a hacer es toda la morralla que haya por aquí fuera. O sea, vamos a destruir esto. Vamos a destruir esto. Destruimos. Destruimos. Es que si no, no puedo tener después espacio en el inventario. Supongo que lo haré desde arriba, ¿no? Porque esto es una ristra de grises. Vale. Bueno, 72 de 90. Yo creo que más o menos vamos bien. A ver, déjame coger esto de aquí.
y saquear esto de aquí y ya está. Vale, pues esto fuera todo. Aquí hay una nota. Los planes de los Venatori. Harías bien en acallar tus dudas. Gente de confianza de Corifeus pasó nuestra información a Lucanus. Da las gracias porque te hayan dejado venir. Piensa en todo el poder que encierran estos yermos. Solo tenemos que encontrarlo. Cuando lo liberemos, ya no tendremos que volver a depender de tinturas de lirio o extracciones de sangre. ¿No merece la pena correr el riesgo por jugar a ser dioses? Dime que no te atrae. Debemos agotar todas las posibilidades, por escasas que sean. No hacerlo sería deshonrarlo. Debo comprobar nuestros progresos en el fuerte Resonancia. Espero tener un informe completo de los progresos cuando regrese. Service. Bueno, pues no sé, Service. Creo que te va a salir un poco mal el que te informen porque van a estar todos muertos, joder. Los voy a reventar a todos. Y más si se me ponen por delante. Vale. Vamos a ver, aquí hay un saqueo más. Pomito magistral. ¿Y ahí hay otro? Sí. Vale, entiendo que ahora está todo esto limpio. ¿No? Y que salimos por el otro lado, donde está el campamento. Bueno, el campamento que teníamos por descubrir. Sí, vamos. Pues claro que vamos a acampar, joder. Móntalo aquí, que venga la Inquisición y que salga fuerte, tío. Vale. A ver los requerimientos. Estudio la vida salvaje. ¿Qué más? Yo es que ya miro así para coger poder y tal y fuera. La azulita ilustres. Bueno, pues 3 o 4 de poder ya así por la cara, ¿no? Escamas de Vargas, de Femis, de Lobo Plumoso y Cueros. Vamos a ver, la tallada principal esta que me pide canteras. O sea, me quedan por descubrir canteras para aquí. Y el jardín este de feudo celestial, raíces élficas y lotos de sangre. Vale, pues yo voy a desarrollar todo lo que pueda mientras no me pidan raíces élficas ni lotos. Voy a acabar ahí con tropecientos de poder, Bueno, ya está, este es el último. Si lo hago, lo hago, pero me piro. Vale, justo es el último y no me lo quieren hacer. Cabrones. Vale, tengo 8 de 8 en las potis. Sí, puedo equipar. Claro, es que me piden raíces élficas, tío. Y lotos de sangre tampoco voy a hacer. Vale. Pues esto fuera ya, tenemos por aquí un saqueíto. Y ya tenemos por aquí, me parece, cositas para tal. Lo malo, ahora que descubrí esto, podría ir al otro lado. A lo mejor a vender cosas, porque por aquí había una tienda, pero en un...
¿Cómo se dice? Aquí, coño. No me sale la palabra. Castillo de ala de grifo. Este es. Ahí. Como ya tenemos montado el campamento, puedo ir y volver, ¿sabéis? Y así me hago mogollón de espacio en el inventario. Y listo, calisto. Pero esto es como una especie de base. En menor medida, pero es como una especie de base. Ah, por aquí puedo encontrar un fragmento de esos. A ver. Sí, ¿no? Está ahí marcado. Tiene que ser aquí por narices. Hola. Vale, sí, es aquí. Pues me suicido. Bueno, el tema es que, vamos a ver, puedo entrar por aquí, ¿no? Estaba el rollo aquel de la palanca y tal. Porque a lo mejor está cerrado. ¿Sí veis? Vale. Aunque me parece súper, súper, súper inseguro tener la palanca que abre el rollo este aquí. Pero bueno. Vale, vamos allá. Te voy a vender toda la morralla, amigo. Vender todo. Vale, vamos a ver. Esto seguro que te lo vendo. El escudo este también. Esto también. El grisecito este también. Esto, esto y esto. Vamos a ver qué hay por aquí arriba. Sí, 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 sí. Sí. Vale. Y esto que tenemos por aquí. Vale, yo creo que así voy que me mato. Ya está, ya me quedan 49 de 90. Nada mal. O sea, hasta que vaya a otro... Bueno, hasta que vaya a Feudo Celestial y le mire a todos el equipo a la vez, pues no les voy a vender todo para hacer un espacio brutal en el inventario. Por aquí me quedaba otro fragmento más, si no me equivoco. Está por aquí, ¿no? Bueno, por ahí más bien. ¿Por aquí? Ahí está. ¡Ja! Te pillé. Perfecto. Y ahora ya vamos aquí directamente. Es esto de aquí, ¿no? Perfecto. Y así ya podemos avanzar de puta madre. Vale, hay un gigante ya, hay que joderse. Have I actually stumbled into a terrible chantry morality play? Because there's obviously no way that could go horribly wrong. Vale, pues mira. Hay un cofrecito. Y
el hielo le hace algo, nada, no es inmune, yo soy tonto perdido. Creo que incluso ya lo había probado antes. ¡Wow! Me la acabo de comer con patatísimas. ¿A quién vas a lanzar eso, amigo? A mí, me cago en la leche, tío. En todo el melón, ¿eh? A ver, hombre. Que tu colega no había costado tanto, ¿eh, cabrón? Vale, vamos a ver. Cositas. Mogollón de ellas, pero cositas, al fin y al cabo. Hostia, ¿y tú me atacas? Sí, me atacas. ¿Pero por qué, tío? ¿Qué te he hecho yo? Joder, que yo estaba tan tranquilo, reventando al gigante. Tú pasaste por ahí paseando y yo encima me haces daño a mí, ¿no? ¡Inmune el rayo! Pero que sigue respirando, coño, reventarlo. Se quedan mirando a veces. Yo alucino. Vamos a ver. ¿Cómo puñetas? Mira, ahí está la otra grieta, tío. Podré cerrarla, esta grieta. Con mi nivel actual. Y si no se puede, pues se tiene que poder. A ver, el demonio de la cólera, si os fijáis, le hago un mogollón de daño, pero porque mi bastón es hielo y él es fuego, ¿sabéis? Entonces, bueno, pero ¿por qué salud baja, tío? ¿Qué cojones acaba de pasar? Vale, eso, que al ser mi bastón hielo, pues que es relativamente fácil que me baje un demonio de la cólera. Pero claro, a mí me gustaría tener un daño que fuera genérico para todo el mundo, ¿sabéis? O sea, algo así como, no sé, un elemento neutro, pero claro, en este juego los bastones no tienen eso. Es que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa es o fuego o... ¿cómo se dice? Fuego, hielo y electricidad, que yo recuerde. No he visto ninguno que dijera... Pues no sé, daño espiritual, por ejemplo. Creo que no lo he visto. Vale, ¿me dejasteis algo decente por aquí? No, cabrones. Solo aquí y allí, ¿no? Esencia de espíritu. Ah, pues creo que voy a ir a descansar porque me acabo de dejar cuatro potis con la puñetera tontería. Estos son los gigantes esos, ¿no? Y aquí hay un astrario y no sé qué. Pero bueno, voy a ir a descansar un momento al campamento. Que ya que me está aquí al lado. Y a ver si recupero las potis. Y la vida. Total, la pantalla se pone en blanco durante un segundo o dos y se te rellena todo. No perdimos tanto tiempo tampoco. Vale, pues allí hay un astrario, vimos que había un par de interrogantes. Vamos a venir por aquí a ver qué pasa. Esto parece como una especie de enemigo enterrado, tío. Y por allí hay otra grieta. Let's look around.
Sí, claro, pero ¿cómo llego yo ahí arriba, sabes? Porque por aquí dudo mucho que pueda escalar. ¡Buah! A lo mejor sí. Vamos, salto de conejo, funciona. No, no, no. Vamos, salto de conejo. Dios, Dios, por un centímetro. Ah. Bueno, al menos lo intenté. Fuerte resonancia. ¿Puedo entrar por aquí en algún momento? Hay un campamento. Rellena la solicitud. ¿Qué puñetas? Ah, puede ser que sea desde la mesa. Vale, vale, ya entendí. A lo mejor para coger y abrir camino por fuerte resonancia. Como molan los gigantes esos, tío. Vale, por aquí entiendo que ya se sale del mapa. ¿Yo me puedo meter por aquí? Sí. ¡Pum! Enemigo. Bruto Venatori. Y hay otra cueva más, tío. Vale. Que sepas que te voy a reventar, Bruto Venatori. Perfecto, y allí hay un payaso de estos. ¡Uah! Salud baja, la hostia. Vale, ahí hay una cueva. Vale. Pues esto a lo mejor se lo queda la Inquisición, ¿sabéis? ¡Ah, este es Servis! Still breathing. He's resilient, I'll give him that. He could still be of use if we interrogate him. Have some of the troops bring him in. I'll deal with him back at Skyhold. Perfecto. Este es Servis, tío. Después de haber leído tantas cartas y tanta mierda, mira quién era este anormal. A la palmenda. El último paso. En una de las piedras hay un fragmento de una inscripción. El último paso de la civilización antes del abismo. Bueno. Pues nada, saqueamos. Leemos aquí. Carta escrita con distinción. Maese Nanterius, oficina del pretor en Virantium. Estimada señora, ha llegado a mis oídos que estáis buscando a un administrador con experiencia para organizar vuestras principales empresas mineras en los cuatro reinos. Con humildad, me gustaría ofrecerme para el puesto. Cuento con amplia experiencia en la supervisión de excavaciones arqueológicas en el acceso occidental y he dirigido con gran éxito a varios ejércitos de mercenarios. Actualmente, estoy buscando nuevas oportunidades profesionales en un clima no tan árido y lo más alejado posible de la Inquisición. Adjuntos envío un informe con mis referencias. Atentamente, Crassius Servis. O sea, que iba a dejar tiradísimo a Corifeus. O, a lo mejor todo esto era una... un movimiento súper especial de Corifeus. Lo cual dudo. Frasco de sangre de archidemonio. Toma por culo. Amuleto de magia. Bueno, acabo de ver ahí una antorcha. De animar. Así que tiene que haber por aquí algún glifo. Por narices, además. ¿Algún glifo por aquí, tío? Wey.
Por ahí arriba, a lo mejor. No, no. En serio. ¿Y dónde puñetas uso yo esta antorcha? Porque no creo que vaya a ser para usarla ahí dentro. Yo es que creo que no vi ninguna, tío. Ninguna runa aquí ahora mismo. Bueno. ¿Y por ahí por donde hay sombra? No, ¿no? No. ¿Y dónde puñetas puede haber una runa aquí inscrita? A saber. Hasta aquí no puedo subir, ¿no? Creo. Bueno, a lo mejor si inspeccionamos algo o lo que sea, sí que tenemos algún tipo de probabilidad. ¡Ay, mira! Si está aquí, joder. Mira, mira. ¡Qué nabo! Runa de escarcha. ¡Qué nabo acabo de tener! Vale, perfecto. Esto no es de cambio de mapa, es investigación y ya. Perfecto. Hasta el astrario. De puta madre. Vale. Vamos allá. Venga, otro astrario para el peto, ¿eh? Vamos, gente. Hostia. Vale, son 3, 5. Hasta aquí y tal. Vale, vamos a empezar aquí. Porque así puedo hacer el triangulito del amor. Más después esto de aquí. Y hacer como... una especie de triángulo... así ahora. Para venir hasta aquí. ¿No? No. Tuve que haber salido de aquí, tío. Me parece. Porque esto no es triángulo para aquí. Es triángulo desde aquí. Vaya, hombre. Bueno, vamos a ver. Listo. Bueno, me están costando un poco menos, la verdad. Vamos allá. Constelación Saturnalis, conocida comúnmente también como Satina, en honor a la luna, o Saturnalia, en honor a la festividad, la constelación de Saturnalis se ha representado siempre mediante el celebrante, un hombre sentado que toca una lira. Se debe de comentar que en el antiguo Tevinter la constelación se conocía como Mortemalis, y se representaba mediante un guerrero que sostenía en lo alto una cabeza, normalmente la de un elfo. El movimiento para cambiarlo de nombre oficialmente caló en la era divina y después de 800 años se ha olvidado ya cómo se le conocía originalmente, de un estudio de la astronomía terrestre de la hermana Oran Petrarchus. Y ahora entiendo que se ha señalizado la cueva esta, ¿no? Astrarios en el acceso. Los pedestales del astrario han revelado una cueva. ¿Veis? Vale, pues tengo que venir para aquí. Y tengo que hacer lo del dragón. Y tengo que abrir aquí cositas.
cositas ahí, ¿qué es eso? Pero vamos a ver. Eso es donde está el campamento, ¿no? Entonces, ¿eso es el campamento? ¿Para allá arriba? ¿Cómo subo yo ahí arriba? LOL. Pues... ¿qué? ¿Pero qué es esta? ¿Qué es esta interrogación? Esta interrogante. Buah, me acabo de quedar con el culo torcido, ¿eh? O sea, ¿qué es esa interrogante? ¿Qué puñetas? Hola. Hola. Si no hay nada aquí, cabrones. El último paso. Vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda. Se ha venido aquí para nada. Vale, pues entiendo que después tengo que ir a la mesa para ver si podemos coger esta fortaleza para la Inquisición y reformarla como reformamos la otra, ¿sabéis? Con gente y tal. Entonces, bueno, pues a ver si... si podemos conseguir unas cuantas cosas más. Es que, a ver, lo bueno de todo esto es que después nos quede el acceso occidental para nosotros y que sea la puta rehostia, ¿sabéis? Incluso, no sé si intentar matar al dragón. Pero bueno, en principio voy a ir hasta ese campamento a matarlos a todos. Ya que no quieren hablar, pues... lo siento por ti, amigo. Toma congelamiento, chaval. Ubicarnos. Creo que es la primera vez que me encuentro como una especie de campamento de magos. Casi palmo. ¿Sabes? O sea, vamos a ver. Pero nosotros estamos todos felices por ahí, aumentando la influencia de la Inquisición, y son ellos los que la están liando, ¿eh? Que se podían unir perfectamente. Yo soy un tío bastante consensuado. Hablas conmigo, me explicas las cosas, y si me gustan o puedo alinearme contigo y tal, no tengo problema ninguno en hacerlo. Ahora, si me vienes y me dices, ah, no, por mi santa vara de mago, que te vas a comer estos rayos que te voy a meter por el culo. Pues hombre, no me estás dejando demasiada opción a lo que viene siendo la democracia. ¿Por aquí había algo? Sí. Mira, a lo mejor incluso algo que podíamos abrir, ¿no? ¿El mecanismo? ¿El mecanismo mágico ese que tanto decían? ¿O no? Sí, míralo. Toma. Puerta de Thoth. En esta puerta hay tallados símbolos de Thoth, antiguo dios del fuego.
Sí, pero la hemos abierto por fin. Y eso va a hacer que haya un buen comercio, entiendo yo, o que por lo menos puedan pasar carros por esta zona sin que explote el mundo. Y no hay nada más, ¿no? Por esta zona, ya se engancha con esta de aquí. Que este fue el primer campamento de todo este mapa, ¿sabéis? Así que vamos finísimos. Vale, pues creo que solo nos queda la última grieta del velo e ir al astrarios de acceso este y después intentar atraer a un dragón. Y yo creo que ya está. Este mapa ya estaría limpio, a no ser que me manden en alguna misión completamente random pues hacer otras cosas, ¿no? Ah, bueno, me queda allí otra perspectiva de estas para encontrar fragmentos, me parece. Pero hombre, ¿no veis? Esta fortaleza está como deshecha y en realidad si la reformamos y le damos una oportunidad nueva y tal, podría ser una pillada brutal para la Inquisición, ¿sabéis? Bueno, a ver si la podemos reventar bien al... Esto que era un Vargas. ¡Joder! ¿Cuánto daño le hizo el hielo? 1400 y pico, leí, ¿no? Bueno, me dio tiempo a leer 1400 y poco. Pues sí, era un Vargas. O Vargas, ya no sé lo que es. Bueno, y un Fénix, que yo no sé dónde salió eso, pero bueno. Vale, vamos a mirar, a ver qué pasa por aquí. Tres fragmentillos, uno por ahí... PPP, no hay uno por ahí, ¿no? No. Hay gente. Otro allí. Y otro allá. Bueno. Pues nada, vamos a intentar cerrar. ¿Esto es una cueva? ¿Esto es una cueva? Ah, no, es una canterilla. Bueno, pues hala, venga. Cantera pa'l peto. Solo me queda una cantera más para hacer una torre más grande de esas. Y hombre, con tres potis a ver si salimos vivo de aquí. Vale. No parece extremadamente fuerte. Ahora me va a salir un demonio del orgullo, ya verás. Solo por abrir la boca. Bueno, de la cólera, not bad. Es que esto es bueno, dentro de lo que cabe bien, porque como tienen el rollo de... del daño de hielo, pues me los bajo relativamente fácil. Joder, para las putas grietitas. Pero joder, el resto, macho, es que es una pasada. Vale, grietas de resonancia, misión completadilla. Muy bien, vamos a ver si puedo conseguir los fragmentos que hay aquí, ¿no? Que es aquí, aquí y en este lado de aquí. Bueno, vamos hasta aquel, entonces. A ver, voy a llamar a Cornúpeto. Hostia, me acaba de aparecer aquí, joder. Velocidad punta, ¿eh? Vale, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Es que además con esos fragmentos puedo después acceder a... al oasis prohibido, a las cuevas estas nuevas. Creo que solo me quedan dos, ¿no? O sea, no creo que me queden demasiadas. Pero con la tontería ya nos fundimos bastantes fragmentos para poder abrir esa mierda de cuevas. Que a ver, vienen bien porque nos van a dar los resultados de... Mierda, ahí, éter. Nos van a dar las resistencias permanentes y cosas por el estilo. Es como en el Origins, que nos soltaban movidas de constitución permanente y astucia permanente y tal. Pues en este juego lo hacen, pero con las resistencias elementales.
Y a ver, no está mal, pero yo creo que podría ser mejor, ¿sabéis? Me podían dar a lo mejor magia permanente o algo por el estilo para facilitarme más a mí la vida en los combates, sobre todo con el daño. Es que se nota, el daño se nota una barbaridad. Es que, no sé, por ahora, lo que yo he notado, al menos, jugando al Inquisition, es que los arqueros y los pícaros hacen muchísimo daño. Y los magos hacen daño, pero no una aberración, ¿sabéis? O sea, a no ser que sea, a lo mejor, algo elemental, pues yo qué sé, como por ejemplo me pasa a mí con los demonios de la cólera, ¿no? Que son de fuego, y bueno, pues al utilizar hielo ahora mismo, pues me cuestan menos. Pero de lejos y tal, no hago un daño monumental de cientos o miles, ¿sabéis? Y no sé, la vida, por lo que veo, de casi todos los enemigos es por miles muy fácil, además. Ah, es ahí, joder. Mira, está ahí. Y ahora me falta solo este, que está allá. Pero claro, si me tiro de aquí me desmonto vivo. Vale. Pues creo que cogiendo esto y yendo a lo de la cueva de las de los astrarios, ya me quedaría casi todo hecho. Solo me faltaría lo del dragón. Operaciones, tal. El astrario, es que va a ser aquí, ¿no? Y bueno, está muy bien el detallito del teleport. O sea, a mí que me salgan las cosas así hechas, me va de puta madre, vamos. Que abras un campamento y que te puedas teletransportar sin problema ninguno entre campamentos. Porque a lo mejor me da la risa, ¿sabes? ¿Será? ¿Dónde será? ¿En esta cueva? Sí. Es aquí que tienen los chollitos blancos esos. Esto no es nada, ¿no? Pues no me llevéis a engaño, cabrones. Vale, vamos a ver. Aquí es animar, ¿eh? O sea que tiene que haber un glifo por aquí, seguro. Tiene que haber un glifito. Glifito, glifito. Ah, que no me pierda nada, ¿eh? La azulita por aquí. Más la azulita. Mira, el glifo está allí. Bueno, vamos a activar esto ya. Y vamos a examinar esto. Esto es una tumba abierta, ¿no? Ah, mira, tenemos aquí una pieza del mosaico. Ya en breve subirá el 16, ¿no? Coño, de verdad que no hay nada más, cabrones. Solo eso, ¿no hay otro cofre que no sea ese de la tumba y tal? Really. Bueno. Pues nada, descubrimos esa runa, activamos eso para que no haya más grietas, entiendo.
Abrimos eso, que tenía la placa esa del... bueno, la coraza del grifo o no sé qué. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no había nada más, chavales y chavalas. Bueno, pues creo que como mucho me quedaría por hacer, a lo mejor, lo de el dragón. Voy a venir aquí a ver qué pasa. Que bueno, a saber qué nivel tiene el dragón también. El único que habíamos comprobado, creo que era uno que tenía nivel 15 o 16, no me acuerdo ahora mismo. Pero creo que habíamos comprobado uno y tenía nivel 15 o 16. Nosotros ahora mismo estamos en nivel 15. Creo que era el de las tumbas esmeraldas, si no recuerdo mal. Voy a hablar con este a ver qué pasa y a ver qué nivel tiene el dragón de esta zona. Vamos a ver. Y tengo los ingredientes. Ah, pues mira. I found this manuscript on dragons in an ancient Tevinter laboratory. Will it help you? What remarkable diagrams. Are these chambers of the draconic heart? Oh, if only I could read the script. Do you perhaps know a linguist? Or a Tevinter historian? Look at me. Nobody's spoken that woman's been in 700 years. I don't, but the Inquisition might. I'll speak to our specialists. Vale. Vale, pues entiendo que ahora tenemos que volver a la Inquisición, hablar con la gente en la mesa, saldrán nuevas operaciones, ¿veis? Y a partir de esas operaciones, pues hacer tal. O sea, que yo creo que aquí no se nos pierde absolutamente nada más. Nada, nada más. Porque esto de las operaciones de los gases que había por aquí que nos impedían avanzar, ya está hecho. Como mucho nos queda esto de los dragones. Y yo creo que nada más, porque incluso los astrarios los tenemos hechos, que estaba aquí la cueva subterránea, la caverna subterránea, ¿veis? Entonces, yo creo que ya podemos volver a Feudo Celestial. Porque aquí en... ¿esto qué era? Las tumbas esmeralda, ¿no? Aquí incluso las tumbas esmeralda. Creo que también teníamos la cámara del astrario y tal. Lo único que nos quedaba era cerrar esta grieta e intentar reventar al dragón con los últimos deseos. Creo que es lo único, único, único que nos faltaba. Porque incluso el Chateau d'Anterre creo que lo teníamos hecho. Que me suena de que lo habíamos hecho ya. Y sería venir corriendo hasta aquí para reventar a ese dragón y reventar esta grieta. Pero bueno, creo que voy a ir a Feudo Celestial y en la mesa voy a intentar hacer las operaciones que podamos y abrir un camino nuevo. O sea, sí, vamos a gastar poder, ¿vale? Vale, el Imperio Orlesiano, Templario Rojos y Columnas Deterioradas. Bueno, creo que le estoy cogiendo un poquito más el tranquillo al juego. Entonces, bueno, pues estoy un poquito más contento en ese sentido. Pero vamos, que voy a tener que, a lo mejor, dar un paseíto por la fragua y mirar a ver si le puedo meter algo más chetado a Osaku, vamos. A lo mejor me doy el paseíto ahora, incluso. Puede que sí, ¿ves? Mire, voy a hacer una cosa. Voy a ir a...
Ah, bueno, puedo juzgar aquí a la gente, ¿no? Pero bueno, espera. Una cosita. Yo aquí en los aposentos me podía cambiar de ropa, creo, ¿no? Voy a mirar a ver qué ropas tenía. Porque, a ver, esta me gustó, pero lo veo un poco llamativo, ¿no? A lo mejor. Era aquí, ¿no? En el ropero. Vale. Vamos a ver, tenemos la vestimenta informal, que es la que veíamos el otro día. Pureza, que bueno, es que más o menos es lo mismo, ¿no? Y vivacidad. Es que a ver, esto lo veo como muy gris. Esto muy blanco. Y esta a lo mejor pues es la que más pinta puede tener de... Uf, menos chollos aquí puestos. No me gusta nada. Vale, pues de la vestimenta informal pasó de narices. De la vestimenta formal tenemos el que tenía yo, que es así rojito y tal. Lo hay un poco más comedido, de azul. Bueno, el de azul incluso no queda mal. Este de Kallenhath. Ah, muy amarillo. ¿Y este de medianoche? Bueno, no le diferencia mucho del azul. A ver, con la luz. Ah, es negro. Bueno, pues puede ser que este sea de lo que más mola, vamos. Prenda exterior. De aventuras. Capital de riesgo. Guardia nocturna y vigilia nocturna. A ver, de aventuras. Un poquito encuerado, ¿no? Ahí. Capital de riesgo es lo mismo, pero con diferentes colores, por lo que veo. Y este igual. O sea, son todos un modelo con varios colores, entiendo. Parece que sí, ¿no? Me da pinta de macarra. Vale. Y a ver, armaduras. Inmortal. Buah, muy escamosa. Para mi gusto. Y eterno. Muy pomposo, para mi gusto. Creo que le meteré la vestimenta formal medianoche. O prenda exterior. Vigilia diurna. La vigilia diurna no era. Nah, no, le voy a poner la formal, pero la de abajo de todo. Esta y ya está. Que es más o menos negrita y... Bah, no es tan cantosa como la roja. Vale, pues yo creo que esto lo voy a dejar así. ¿Por ahí puedo hacer algo? O sea, si caigo para aquí me mato, ¿qué coño pasa ahí abajo? Tengo curiosidad. Esta es una de las cosas que más me fastidia, que lo desarrollé un poquito del Dark Souls. Pero va a ser que no, ¿no? Que no puedo bajar ahí abajo, ni nada por el estilo. No me dejan ni saltar. Vale. Pues nada, era por probar. A ver qué salía de ahí, tío. Pero bueno. Bueno, pues vamos a la gruta. Y hablaremos con Dagna y con nuestro querido herrero. Ah, mira, si incluso hay una misión. Vamos a ver, Harrit. ¿Qué tal, chaval? Vale, ¿y Dagna? Ah, vale, sí, esto ya me lo había dicho la última vez, creo.
Envíos especiales, como siempre. ¿Me tiene algo que dar? No, no sale nada aquí. En el rollo este. Vale, vamos a ver. Teñir armadura. Pero va, o sea, es que esto me la va a traer al pairo, vamos. Comprar y vender nada. Modificar armas, tal. Mejorar potis, a lo mejor puedo hacer algo, a ver. No, me quedan 5 laureles de profeta y tengo 4. Cachis. Enredadores urticantes, chapón, champiñones y laureles. Buah, pero es que laureles tengo solo 4. Podría desarrollar, aumentar duración y curación. Claro, aquí en personalización. Ah, bueno, estos son los estandartes, es verdad. Capilla Andrastina, Dalishanos, Enanos, Ferelden, Marcas Libres, Inquisición, Círculo, Orleis, Templarios, Imperio de Tevinter, Guardias Grises, Cuenca de la Espalda y Parbolen. Parbolen era Kunari, pero Cuenca de la Espalda es que no me suena de que sea... que pertenezca a alguien, tío. Que a lo mejor a los Alamarri o a los Chassin. Puede ser que sea de los Chassin. Vale. Las camas, que tengo la de Marcas Libres. Tengo la de Cuenca de la Espalda. Y la de Parbolen. A ver, la de Parbolen mola, Dios, tío. Pero tú imagínate que te llevas a una tía al catre y de repente hay 2 Kunari tirando de una cama. ¿Sabes? O sea, me parece la puta hostia eso. Cortinaje. Es que mira la cantidad de cosas que hay. Básico. Cuenca de la Espalda o Parbolen. Blasones creo que lo habíamos visto una vez. Básico. Ferelden, Orleis, Capilla, Dalishanos, Enanos, Marcas Libres, Inquisición, Templarios, Imperio de Tevinter, Guardias Grises, Círculo de Hechiceros, ¿veis los Chassin? Que va. Kunari, ni puta idea, Cuenca de la Espalda y Parbolen. Pero si aquí este es el rollo de Chassin, entonces Cuenca de la Espalda no es... Bueno, a lo mejor es de los Alamarri. No sé, tío. Decoración. Tenemos todo cubierto, cubierto. Madre mía. Cuenca de la Espalda o Parbolen. Tronos. Chassin. Inquisición. Hombre, Fauces de Dragón es el más molón, tío. Y ventanas. Ferelden. Inquisición. Y Cuenca de la Espalda. No hay mucho más. Bueno, pues voy a mejorar las potis estas de regeneración, tío. Porque es que yo no uso ninguna más, ¿sabéis? Y la Amrita y la Bendición Arbórea, que vamos, esto ya me va a costar la puta hostia en conseguirlo, me parece. Pociones de lirio, nada. Tónicos, es que no los uso, tío. Ataque poderoso, armadura de roca, lágrimas de los muertos. Y granadas, es que tampoco. Bueno, esperemos que después me sobren los recursos por todos lados. Pero bueno, en principio no tengo así nada fuera de lo normal, la verdad. Bueno, vamos a ver. Yo ahora mismo tengo en la cabeza 11 y en el cuerpo 147.
Pero esto lo puedo poner. Porque yo no lo veo. Solo elfo, enano o humano. O sea, ya fuera. Yelmo guarda, solo elfo, enano o humano. Perfecto. Yelmo enano, solo elfo, enano o humano. Iros a pastar, ¿sabes? Y 147 dijimos en el... en el armadura, ¿no? 147 mínimo tendría que ser. Y estos ya son brazales y grebas. Nada. Pues de armadura nada. Y de arma tengo un 97 violeta tochetado. Vale. 97, 51. Perdón, 55. 32 y mangos. Y mangos y hojas y tal. Vamos, que de aquí no voy a sacar nada fuera lo normal, ¿no? Y a ver, modificar armadura de las que tengo yo puestas. Ah, perdón, este es 131. 147 con 7 de voluntad. Puf. Armadura pesada, placa de grifo. Me... es que... ¿Qué le meto a esto? Solo el sello. No tengo brazales, no tengo tal. O sea, como mucho le puedo poner el sello y qué. Sello de Nug. Sello gigante. Hombre, 50 de generación de vigor y maná. Ojito. Más 10% al daño espiritual, pero un 50% menos a todos los demás daños. O sea, ¿pero y esta patada en los huevos? Más barrera, menos salud. Más daño por veneno y un 50% menos del ataque. Pero estos sellos, tío. Menos mojón. O sea, que en realidad no he sacado nada de nada de nada, ¿sabes? Yo flipo. Bueno, voy a mirar aquí, ya que puedo andar con todo Cristo ahora, ¿vale? Voy a mirar por aquí el rollo de meterle a la gente las movidas buenas. Vamos a ver, este tenía el 97 y yo creo que no hay nadie mejor, ¿no? Venga, fuera. Cas, ya te puse a ti el hacha de 142, creo. Y el escudo, te puse el de 14, pero vamos. Sera, tienes algún arco molón. Tienes uno de 93 y vamos, que el resto son bazofia. Dorian, ya tenías el rollo de 76. Y tenías esto de 79, el de Aidan. Pero tienes muchísimas más cosas con el de 76. Por 3 puntos no me voy a morir. Blackwall... tenías el besador de 124. Que tiene bastante ventaja. Y el escudo este que es de 20, ¿no? Y esto es de 18, porque por perder dos cositas y a lo mejor meterle bastante a tal. Defensa física y defensa mágica contra defensa a distancia. Beh, creo que es mejor incluso, aunque sean azules, ¿eh? Creo que es mejor el que tiene puesto ya. Cole, ya dijimos que las dagas iban de puta madre. 229 y 252, si no... recuerdo mal, o sea que esto incluso ya lo puedo vender o deshacerme de él. Vivien, que tienes un 62 y puedes tener un 79. Pues mira,
solas, que tienes un 44 de mierda. 44 y puedes tener un 76 por lo menos. Sí, hombre, monté este, joder. Barrignada, que a Bianca no te la cambio, tío. Es de 68, pero bueno. Y toro. Hombre, 202, ojo. Más 29 de fuerza. Probabilidad de un 10% de dar 2 segundos de fortaleza andante. Además es ataque en área, ¿no? Este. ¿Qué es espada? Una especie de hacha. Hombre, es que a ver, al tener esto del daño en área, ¿sabéis? Hace más daño a los enemigos. Pero son 20 puntos más esto, tío. Bueno, supongo que le pondré este a toro. Y listo. Vamos con los cascos. Yo ya tengo el de 15. Cassandra ya tiene el de 21. ¿Será que tiene? 11. Y puede tener ese 17. Bueno, pues venga, este 17 para Cas. Dorian, que tiene el de 24. Blackwall, que tiene el de 25. Cole, que tiene el de 26. Vivien, que tiene 18. Yo creo que los cascos muy pocas veces los vamos a tocar. 10 solas. Pero puede tener ese de 11, por ejemplo. Porque el resto, madre mía. Barry, que tiene este de 12. Y Toro de Hierro, que tiene el Vitar, ¿no? De 7 de daño. Pero puede tener los de 11. Además que son todos los mismos, ¿no? Los de serpiente de elfo. 5% de ataque. Vamos, hombre. Le pongo el de 11. Y va que se mata. Y ahora volvemos. Y es eso. 147 palmenda. Cassandra era 142. Pero es de aquí. 142. Será... que tiene 109 y puede tener 162. Vale. Dorian, que tiene 128. Bueno, le puedo poner el 131. Blackwall, que es aquí. Él tiene 135. Es mejor este, ¿no? Porque, hombre, tienes aquí un mogollón de movidas, tío. Sí, hombre. Es mejor la vanguardia magistral que tienes tú puesta. Vale. Oh, Dorian, no. Joder, a Dorian ya le di, ¿no? Sí. Cole, que es intermedia, 178. Vivien, que tiene 111. Y bueno, puede tener 128, ¿no? Sí, de voluntad nada más, pero la túnica de grifo no te creas que está un poco mucho mejor. O sea, prefiero darle un poquito más de armadura. Solas, que tiene 98 y puede tener 136 perfecta. No, 136 no, pero 116 sí, ¿no? Bueno, por esta del caminahielos. Y la túnica de grifo. La camina hielo seguro, vamos. ¿Por qué no puede ponerse esta? Ah, porque solo es para mí. No. Bueno, pues le pongo esta. Está claro.
Barry, que es intermedia, y él tiene una 111 y puede ponerse una 137. Y Toro es pesada. 110 y tiene 135. Aunque bueno, tiene 135 con nada, constitución nada más. Le pondré la de placa de grifo, ¿no? Que tiene fuerza, voluntad y tal. Es un poquito menos. Pero bueno, tampoco es una pérdida monumental. Y a ver, accesorios. Vamos a ver. Ataque mejorado, guardia, vida. Esta tiene algún cinto que le pueda cundir. Cinturón de guardia mejorado. Será amuleto de vida, por ejemplo. Cinturón de algo. Defensa a distancia. Resistencia al fuego. 7. Defensa física, probablemente, ¿no? Aunque es gris igual. Bleh. No le voy a cambiar nada. 20 para armas venenosas. Nada. Este como mucho un cinturón, ¿no? Porque es bomba andante, amuleto de magia, resistencia al fuego y anillo de ataque. No le voy a cambiar nada. Black Wall, como mucho un anillo de ataque, a lo mejor, porque esto es bonus de daño a guardia. Furia, grito de guerra. Este ya lo tiene puesto. Constitución, tal. Puede ser que ataque mejorado, tío. Venga. Cole, bonus de daño a guardia. Vivien no tiene cinturón, le voy a poner este, por ejemplo. Y hay alguno más por aquí arriba. Relámpago y ventisca ella no tiene. Y brazo infernal, invernal creo que tampoco. Solas nada. Barrick. Y Toro de hierro. Meh. Nothing more, me parece. Me parece que se van a quedar así. Y bueno, vamos sumando. 28.000. Vamos a quitar esto todo de aquí ya. Es que esto, tío, yo creo que ya lo hemos probado todo y... ya puedo vender absolutamente todas las armas y todo, porque lo acabo de comprobar. Y vamos, que allá va a tomar por saco todo. Vale. Y bueno, de todas formas no os preocupéis, porque aunque a lo mejor digáis, ah, le pudiste poner eso a no sé quién, le pudiste poner esto a no sé cuándo, tal... que no rayéis, ¿sabéis? Porque vamos, o sea, vamos a encontrar 400 millones de cosas. El juego todavía no va a acabar ni de broma. Nos va a quedar largo y tendido, me parece, aún. Y bueno, que tengáis paciencia, que después a lo mejor tenemos 400 millones de recetas y podemos hacer aquí de todo y tal, ¿sabéis? O sea, que no os rayéis, no os pongáis nervioso, en plan, puñetero loco, ¿no has puesto ese anillo a ese NPC y ese NPC tiene la habilidad no sé qué? O, bueno, pudiste hacer otra cosa peor, no sé qué, tal. Todas estas mierdas, vamos. Que no os preocupéis. Vamos a ver, vamos a juzgar a... Creo que era Service. Before you is Service of the Minrathus Circle of Magi. You met him and his Venatori in the Western Approach.
He admits to working for Corypheus, raising monsters, and using magic for conquest. He also used his connections to smuggle magical artifacts out of the approach, without his master's consent. Uh-huh. You're lucky. If I hadn't caught you, Corypheus would have. I was hired by a third party. I've no loyalty to him. Might you find that useful, Your Worship? I'm sorry, are you attempting to bargain with us? Bargain? I plead. I throw myself on your mercy. I also have friends in Tevinter who owe me large debts. Leave what happened in the approach behind us, Inquisitor, and I can put them all at your disposal. Me cago en la leche. Vamos a ver. Devolvérselo a informante, a prueba. ¿Lo quiero como contrabandista o a la cárcel? Lo quiero como contrabandista. Y además se ilumina aquí el rollito de cuervo. Entiendo que con Lely, ¿no? Ah. Someone who can smuggle magical artifacts to Tevinter and back shouldn't be wasted on court diplomacy. Bring those artifacts back to the Inquisition. Procure something really useful and we might loosen the shackles. Your worship knows value when he sees it. I won't disappoint. Vale. ¿Algo más? No. Hombre, es que a ver, yo si puedo hacer todo lo que pueda por la Inquisición, vamos que lo hago. Y si hay que tener a este atontado bajo nómina, como quien dice. ¿Y esta tía? ¿Quién es? Pues eso. Vamos a ver, creo que voy a echar una visual al jardín, a ver si no me equivoco de puerta. Eso es para bajar, yo creo que no, ¿no? Que esto era por acá. Bien, no me equivoqué, joder. Vamos. Planta nueva semilla. Pero eso no está florecido, ¿no? Bueno, supongo que estarán creciendo. Por cierto, las chollas estas de las mierdas estas no están enteras, ¿no? Les queda mogollón por descubrir. Es que tengo como dos, pero va. Ya iremos descubriendo cada vez más. Vale. Pues esto entonces ya está. En la gruta ya estuvimos, en los aposentos ya estuvimos. Me queda como mucho el rollo ese del dragón. Pero tengo que mirar la mesa a ver si puedo hacer algo para mejorar la situación. Y yo creo que siendo las 8 y pico, cortaré directo ya, porque yo creo que llevo 3 horas por lo menos. Vale, vamos allá. Hostia, ventaja de rango. Mierda. Frascos de vidrio templado. Da un espacio más para pociones a todos los miembros del grupo. Concede un punto de técnica de combate. Solo para el inquisidor. Ah, pero wow, una mejora solo para una técnica de combate, tío. Buah, me parece súper caro esto. O sea, me parece demasiados puntos. O sea, sería adquirir todo de la Inquisición para que yo consiguiera un punto nada más. Me parece excesivo. Vamos a ver, conexiones. Gracias a unos pocos conocidos, los mercaderes pagarán más por los objetos que vendan. Se pueden ofrecer sus artículos a la Inquisición con un 10% de descuento. Las tiendas mejoran un 15% todos los precios. Los procuradores de la Inquisición pueden aprovechar la reputación de la organización para comprar un cargamento de materias primas raras y valiosas con las que fabricar.
Materiales de gran calidad. ¿Y esto para qué me sirve a mí, tío? Bueno, esto está bien. Los mercaderes presentarán ofertas especiales para objetos raros del inventario. Cuando tienen ofertas en sus tiendas, los mercaderes envían mensajeros con la esperanza de que el inquisidor haga acto de presencia. A mí me la suda. Ajá. O sea que Josephine ahora, con todo lo que hemos hecho, tiene un 5, 10 y 15% más de velocidad en las operaciones y influencia en el área. Vale. Hombre, a ver, esto de mercancía extraña no está nada mal, ¿eh? Mercancía extraña de Josephine. Concede un aumento significativo en el alcance de descubrimiento de las investigaciones. LOL. ¿Y esto de qué me sirve a mí? Uf. Estudios mejorados, ¿eh? Ojo. Concede un 50% más de experiencia por cada enemigo estudiado, incluido de forma retroactiva. O sea, que los que ya hemos estudiado con anterioridad, ¿sabéis? ¡Buah! Esto, ojito, que estudios mejorados nos puede venir muy bien para hacer un mogollón de daño a los enemigos. Mira, el manos hábiles está aquí, tío. Tengo que venir a por esto. ¡Maldición! Revela lugares destacados y puntos de interés adicionales en los mapas de cada zona. Bueno. Concede una colección de hierbas de grado 1. Buah, pero estudios mejorados, tío. Uf. Esto no está nada mal, ¿eh? Y manos hábiles, además, en el mismo rollo de Leli. Cago en la leche. Va, aumento considerablemente la resistencia del ser derribado. Y a mí eso que más me da, si la mayoría de las veces no me he encontrado a nadie yendo en caballo, que voy más tranquilo que Dios. Ah, mira, y esto abre el segundo grado y el tercer grado, ¿no? Entiendo. Sí. Todos los miembros del grupo incrementan un 10% sus defensas. Aumenta en 4 el número de pociones que puede llevar el grupo. Uf. Tendríamos 12, imagino. Cawen. Pero creo que le voy a meter a secretos, ¿eh? Quiero conseguir manos hábiles bien equipadas, seguro. Así que lo más seguro es que le vaya a meter en ojos de águila. Que no sé qué es. Concede un aumento significativo en el alcance de descubrimiento de las investigaciones. Y a ver, esto es para cuando aparecen los soldados que van en parejas por los mapas, que te marcan cositas, supongo. Pero bueno, creo que el camino va a ser ojos de águila seguro, más después estudios mejorados, porque esto ya lo puedo desarrollar, ¿no? Y después manos hábiles bien equipadas. O bueno, algo más y manos hábiles bien equipadas. Porque esto a mí me revienta muchísimo que no pueda... que no pueda conseguir las cosas, tío. De las movidas ocultas.
Vale, acabar con el teniente de los Templarios Rojos. Vamos allá. Tenemos el nombre del teniente de los Templarios Rojos que hace tratos con Malifant y los Libres, Carroll. Se espera que esté en el pabellón del León dentro de 2 días. Haz lo necesario para pararle los pies, pero te ruego que lo hagas rápido. Lo conocí una vez, hace mucho tiempo. Cullen. Vale. Recursos de las tumbas Esmeralda. Ha llegado el cargamento de materias primas de las tumbas Esmeralda. 3 de pirofita y 3 de embria. Vale. Y aquí, ocúpate de los Barghests. En teoría, era una buena idea. Perdimos soldados en las tormentas de arena y en las letales fosas, pero la fauna local está a salvo. Y eso es lo que importa, ¿verdad? Raylan. Sello de Nook. Fuera. Vale, por aquí ya desaparece esto. Tenemos traducir el texto del dragón con coste 5. Este de 8 y este de 20. Un regalo para Bianca. Y yo creo que ya está. Vale, pues un regalo para Bianca. Leliana, he oído que tus pajaritos han triunfado cogiendo cosas brillantes para la Inquisición. Quizá puedas ayudarme. Uno de los aprendices de herrero me vio andando con mi Bianca y nos pusimos a hablar. Me dijo que una vez conoció a un mago Formari llamado Previsor, que tenía varias ideas para mejorar la precisión de las máquinas de asedio y se preguntaba si se podrían adaptar a Bianca. Luego empezó a decir cosas como reducción de retroceso o movimiento rectilíneo, y educadamente me despedí de él. ¿Podrías pedir a tus urracas que busquen a Previsor o sus diseños? Obviamente no hay ningún problema con la precisión de Bianca, pero a mi niña le gusta que su padre le consiga nuevos accesorios. Barrick. Vale. Puedo ordenar a mis agentes que busquen al tal Previsor, pero no me haría muchas ilusiones. Desde la rebelión de los magos, muchos han muerto o desaparecido. Tampoco me haría muchas ilusiones con esos diseños. Bueno, pues se puede probar. Por 47 minutos no voy a morir. Y ahora, ya que no me quedan aquí muchas movidas de inspección, voy a Ferelden. Y en Ferelden tengo chorrocientas, ¿no? Muy bien. Investigar la cuenca, conseguir dinero, un monumento conmemorativo para refugio. La petición de Dorian, el precio del poder, especializaciones del Inquisidor. Especializaciones del Inquisidor. Puedo garantizar la instrucción de las legiones que quieren unirse, pero ¿podemos esperar que el Inquisidor siga siendo un líder si entrena con un subordinado? Él es una figura inspiradora y justamente debe convertirse en un ideal. Ascender a un especialista entre la tropa se antoja insuficiente. Con el debido respeto para los nuestros, las necesidades del heraldo son tan específicas que recomiendo que busquemos fuera a los mejores especialistas en combate posibles, con independencia de su procedencia. Sir Morris, intendente. Vale. Josephine, puede que los círculos se hayan dispersado, pero aún tenemos nuestros contactos. Hay magos poderosos que no están vinculados a la rebelión y que pueden entrenaros. Bueno. Inquisitor. Se ha hecho llamar a los mejores de los mejores. Entrenar con esos especialistas nos asegurará que las habilidades del Inquisidor sigan al máximo. Vale. LOL. Bueno, la petición de Dorian, el precio del poder, ganarse la amistad de Orthamar. Investigar el castillo de Risco Rojo. Localizar el arma de Tirda. Hacha radiante. Recursos. Continuar el trabajo de su predecesora. Recursos. Nuevo en el grupo. Un joven prometedor. ¿Y esto? Una nota con una cuidada letra de parte del joven recién llegado. A la Inquisición. He descubierto bandidos acechando vuestras patrullas. Son de la calaña habitual y puedo enseñaros dónde se encuentran. Intentaría detenerlos yo mismo, pero ellos tienen espadas y yo no. Si tenéis alguna de sobra, os ayudaré. Quiero hacerlo. D. Sutherland. Si el chico sabe dónde están, equipémoslo. Es un peligro menor. Vale, pues dale, caña. Este es el que estaba en el bar, creo. En la parte de arriba. Desplegar a Rhys y a Evangeline. Sombras sobre Denerim. Esto ya no es disponible porque supongo que será de Cullen o de tal. Desastre en los caminos de las profundidades. Coste 16. Costa de tormenta, Emporio Negro, en busca del escritorzuelo. Negociar con los príncipes mercaderes. Hombre, esta a lo mejor me viene de puta madre, ¿no?
Los mercaderes aliados con la monarquía antivana quieren saber si pueden ayudarnos de algún modo. Podrían suministrarnos algunos de los mejores artículos de Tedas, lo que aumentaría nuestro prestigio y expandiría nuestra influencia en el norte. Los príncipes mercaderes también intentarán enredarnos con contratos tan complejos que nos vincularán a ellos de por vida. Si estamos interesados, deberíamos enviar a nuestros mejores negociadores. Nuestros diplomáticos son respetados y creo que si estamos dispuestos a comprometernos, podríamos salir ganando con este asunto. Embajadora Montillier. Pues por 24 minutos no voy a discutir. Mi querida Josephine. Bueno, pues ya tenemos aquí unas cuantas cositas nuevas. La petición de Dorian, tal, esto, nada. Y yo creo que voy a, no sé, traducir esto. Que total, solo 5 de poder. Se puede hacer precisamente con conexiones. Embajadora Montillier, he estado pensando en relación a vuestra última carta y como estoy en deuda con vos por haber resuelto el incidente de Cumberland, creo que he encontrado algo que puede solucionar el misterio. Tengo un conocido en Minrathous que tiene un hermano en el Colegio de Antigüedades del Círculo de esa ciudad. Unos cuantos favores y puede que os traduzca ese texto antiguo, pero debo preveniros. Es posible que esos favores vayan a ser muy costosos. Aun así, puede que esta sea vuestra posibilidad más prometedora. Atentamente, el barón Maxwell Van Zerant. Un favor a un amigo de un amigo puede conseguir que un experto traduzca el manuscrito. Pues dale, caña. Estimada embajadora Montillier, os adjunto la traducción completa de vuestro fascinante manuscrito, el cual nuestros estudiosos estiman que es anterior a la primera ruina. El dialecto en el que está escrito ha causado una gran conmoción en lenguas muertas. Si encontráis más documentos de la era prerruínica, el Colegio de Antigüedades estaría muy interesado en cooperar otra vez con la Inquisición. Un cordial saludo, Anaximander. Hostia, Anaximander Betri, decano de Antigüedades del Círculo de Minrathous. Nueva zona desbloqueadita. ¿Deseas reunir a tu grupo y bajar el acceso occidental? Nada, más tarde. Pero bueno, que en el acceso occidental entiendo que habrá cositas nuevas, ¿no? Vale. Y esto es acabar con las actividades Venatori, investigar las llanuras asaltadas, liberar un Prince de Lyon. Vale, pues voy a hacer esta. Bueno, hacerla. A desbloquearla por lo menos. Investigar las llanuras exaltadas. Cullen, nuestros espías han estudiado la pérdida de contacto entre la capital y las fuerzas del ejército imperial en los valles. Las tropas de ambos bandos acordaron el cese de hostilidades y se retiraron a sus campamentos, a la espera de las conferencias de paz. Lo ocurrido tras la retirada es un misterio. El último comunicado del mariscal de Gaspard informaba de un aluvión de deserciones, y después de eso, silencio. Estoy de acuerdo con que esto merece investigarse más a fondo. Haz lo que quieras. Mis agentes te apoyarán, Liliana. 8 puntitos de poder y para Cullen. Podemos llevar soldados a las llanuras exaltadas y colocar exploradores en posiciones estratégicas. Si las líneas de comunicación han caído, debemos estar preparados para cualquier cosa. Además solo lo puede hacer él, ¿no? Sí. Los otros tienen candado, así que nada. Hemos montado un puesto avanzado en las llanuras exaltadas. La jefa de exploradores Harding está en camino y a la espera de órdenes. No quiero ir a las llanuras exaltadas ahora. Pero es esto de aquí, ¿no? Investigar las llanuras exaltadas. Vale. Pues nada, solo me queda lo de las actividades de los Venatori, liberar en Prince de Lyon y 2 tonterías más, la verdad. Pues fuera. Venga, chavales, gracias por hacerme todo el curro, como quien dice. Ahora, me llama la atención lo de los especialistas esos. ¿Qué coño es eso de los especialistas? ¿Son esos colegas? Vale. ¿Y qué están ahí abajo? ¿O cómo va el rollo? Sí, están ahí abajo. Por aquí se podía bajar, ¿verdad? ¡Ah! No lo soñé.
Increíble. Vuestra instructora. Vuestra instructora. Vius Anaxas. A ver. Comandante Helaine. Hold and declare, Inquisitor. What do you mean? I ask your intent. I was summoned to oversee training, and I would know my charge. I am your commander in this matter. Commander Helaine. Vale. Thank you for coming, Commander Helaine. Commander will suffice, recruit. I teach the skills of the Knight Enchanter. It is a rank. It is a life. Understanding its hierarchy is the first step. You already know this. You were not made Inquisitor and then taught to lead. I will teach you how to rise to your place. How to join your warriors, spectral blade in hand. How to command the ranks while standing beside them. Are you ready? Commander is the title I associate with human forces. Knight Enchanter has roots in elven tradition, but it has utility in every tradition. There are no borders for the mage who wields a spectral blade. There is respect, and there is fear. Who granted your rank? What forces have you served with? I cannot say. Then how do I know you're capable? You know because I have told you, and I will teach you the same authority. Tell me why this would best suit me. I cannot. Only you know if you are fit to lead with more than maps. Do you have the mettle to raise a blade in grand melee? To have your presence make heroes of your charges? This is a path for leaders. You tell me if you are worthy. I'm ready to learn what you know. Then we will begin the simple steps, recruit. And we shall see what heights you reach. You have a task. A simple construction. Go, learn, and return. Soon you will lead from the front. Soon you will command. Vale. Hello? Yes, hello. I am your trainer. Yes? I am your trainer. You said that. Good, because it has been a long journey. The cause is just, and if we don't start soon, you won't have time to learn. I am your trainer. Thank you for coming to train me. What? Oh yes, of course. You're welcome. Thank you. I was charged with studying the breach and the subsequent rifts to discover how they affected traditional disciplines. I was enthralled. So were the 19 others, I presume. They're dead. They learnt the power, but couldn't wield it. Rift Mage Inquisitor. The forces are incredible. And with training, you will be incredible. I know how not to die. And I can teach it. It's incredible. The rifts were triggered by the breach. There's already a school of magic. A school? No. Yes. Sort of. The holes in the veil flooded us with magic, and that can be used. It changed some rules, modified them, enough that the careless inverted themselves, old forces and new forms. Others will try, their results will vary, but you will have the best instruction. Because your trainer has already taken the risk. The price has been paid. You didn't mention your name. I am your trainer. That isn't a name. It is what I am. I try very hard to remember that much. There is so much else to keep in mind. Understand, Inquisitor, that I have learnt it all very quickly, so you do not have to. Who charged you with studying magic from the rifts? The Mages Collective. I did not just say that. Yes, I did say it, and we're proud to help. We are nimble, we could move quickly and commit people to this rift magic. Many people. Their lives made it stable and safe. We're very proud. Tell me why this would best suit me. You are the Inquisitor. And? You deserve power that casts your enemies aside with the abandon of a creator force. Crushes them with your very will. That is the promise. Who better than you? You are the Inquisitor. Very well. Show me how this should go. It goes places you have been, and some you have not. That is necessary. So the price is not paid twice. Follow the instruction, and you will know the way. You'll understand the power. Then, I'll show you more. After all, I am your trainer.
Qué movida. A place to save lives. Inquisitor, I heard a tapping. My skills are required. And you are? Speaker Vios Anaxas. I have come from Navarra as a voice for the dead. Welcome them, and they will serve your cause. The Inquisition is open to any allies. Warmth I do not often find. Thank you. I am of the Mortalitasi. We tend to those who have passed and revere their lives by honoring them in death. And when the living are threatened, we give the bodies of the dead physical purpose once more. Necromancy, Inquisitor. The dead will serve for you. You're saying you can bring the dead back to life? Of course not. The souls of our departed cross the fate to be with the Maker. The body is left empty. Then, what is it that you do? In the Grand Necropolis, we would usher in a displaced spirit of the fate, eliminating imbalance. But this is war. Every battlefield has one thing in abundance: death. I turn the bodies of enemies into weapons against them. We do not manipulate the living. We make use of the dead. You're a mage who manipulates life. How is this not blood magic? Blood magic consumes life. It tears at the living to manipulate and destroy. It is a cancer among our kind. We honor life by venerating the dead. We give their mortal form purpose. In combat, perhaps only for a few moments, but that is still more than they have. More than opposing you normally allows. What is a Mortalitasi? We are the caretakers of the Grand Necropolis of Navarra. For the treasured relative, we usher a spirit of the fade into the void of their mortal form. It honors them both. But when enemies threaten the living, we turn death into a weapon of war, instead of merely the result. Tell me why this would best suit me. It is not for everyone, yet we all reach beyond life. You have already killed many out of necessity. To stop at death is wasteful. Death can make allies of enemies. Death can rend the battlefield. Death can terrify. People will fear me. Don't you want to terrify? Fear means there are fewer to fight next time. Fear means lives are saved, if that is your concern. I'm ready to learn what you know. Then your journey begins as others end. The steps are small, but vital. There is instruction and veneration. Then you'll return. We shall see what this life holds for you. Vale. Me acabo de acordar de que antes no hablé con Blackwall, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer una visitilla. Es más, creo que tengo que hablar con él, ¿no? Vale, parece que no me dice nada. Muy bien. Y en los establos no tengo ningún caballo nuevo, ¿no? Creo. De pura sangre fereldeno. No. Dracoliscos. No. Venados. No. Y exóticos. Me voy a quedar con el mío de toda la vida. Especializaciones del Inquisidor. ¿Misión completada? ¿Misión completada? ¿Qué misión? What? Pero si no hice nada, creo. ¿Lol?
Ha llegado el momento en el que es ideal dormir una técnica de combate. Solo los mejores entrenadores podrán enseñársela. Luego busca entrenadores de combate a la mesa de guerra. Pero... Vale, o sea que tenemos que hacer una misión para poder acceder a las movidas. Si os fijáis, cada uno de los tres enseña una de las especialidades de los magos, ¿vale? O sea, sé Dorian, que es la necromancia, ¿no? Vivien, que es el caballero encantador. Y Solas, que es el mago de la grieta. ¿Vale? A ver, yo quiero ser DPS máximo que pueda. Entonces, a ver, las cosas que hay aquí pueden ser interesantes. Recreas tu propio puño a partir de la esencia del velo y golpeas a enemigos cercanos. Lanzas golpe del velo con más facilidad y el impacto debilita a tus enemigos. O... esto nada... invocas una piedra del velo y la arrojas a tu objetivo. Ahora causa más daños contra los enemigos con guardia. La piedra invocada ahora explota al impactar, lo que tumba y debilita a los enemigos cercanos. Bueno, esto le vamos a poner esta mejor, ¿no? Para cuando utilicemos a Solas. Porque esta de aquí está bien, pero con enemigos con guardia nada más. Obtienes magia extraviada alrededor de los enemigos debilitados para recuperar mana en función del daño que les hagas. Hombre, esto está bastante bien. Usas magia extraviada alrededor de los enemigos debilitados para aumentar la potencia de los efectos de estado. ¿Es que efectos de estado? Tormenta candente. Invocas meteoritos llameantes que hacen llover fuego sobre los enemigos por toda la zona. Bueno, not bad, ¿no? Velo sofocante. Se reduce aún más el daño que infligen los enemigos debilitados. Bueno. Captas magia extraviada alrededor de los enemigos debilitados y la usas para aumentar el daño de tus propios ataques. Hombre, te bufeas, no está mal. O sea, solo por esto de velo reconstituyente, que recuperas el mana un poquito más tal y que tienes el bonus de daño contra los debilitados y lo utilizas para, para aumentar tus propios ataques, nada mal. Y esto, atracción del abismo. Creas una grieta diminuta que atrae a los enemigos a un punto central. Bueno... atracción del abismo ahora retiene a los enemigos y les causa daño. Puedes lanzar atracción del abismo con más frecuencia y los enemigos atrapados en su efecto se debilitan. Bah. A ver, es que esta mezcla de velo reconstituyente y velo retorcido no está mal. ¿Sabéis? Pero bueno, la que no me gustaba era esta, que era la de Vivien. Que era el rollo este de las espadas y no sé qué mierda. Creas una hoja de magia sólida para realizar ataques cuerpo a cuerpo a los enemigos cercanos. ¿Veis? Esta es una de las magias básicas de esta escuela. Y tienes que acercarte a melee. O sea, es que... si causas daño con otras técnicas, se cargará la hoja. Si atacas, se empleará esta carga para realizar más daños. Te rodeas con magia del propio velo. Eres invulnerable temporalmente. Hay quienes se asusta el caos... tu mana se regenera más rápido cuando estás cerca de enemigos hostiles. Claro, para lanzar estas mierdas. Invocas espíritus benévolos para que os restablezcan a ti y a tus aliados y podáis proseguir la lucha. Pero es que si la magia básica, que es esta, es de melee, tío, esta escuela para mí es terrible, ¿eh? Terrible, terrible, terrible. Solo por esto. A ver, que esto no está mal, pero esto necesita la concentración, ¿sabéis? O sea, si tengo que utilizar resurgimiento, tengo que tener mínimo una barra de concentración. Entonces es una puta mierda, para mi gusto. Y espada espiritual, para acercarme a melee siendo mago, sabes que mi armadura va a ser ligera, sabes, me viene un gigante, jaja, pum, toma pedrada a la puta cabeza y va mi mago, ¿sabes? O sea, esto nada, tío. Esta de Vivien, nada. Y la de Dorian, que esta sí que ya me molaba un poco más, pero dependiendo de si me quiero seguir llevando a Dorian, a lo mejor utilizo la de Solas, ¿sabéis? Y me aprendo la de Solas. Entonces vamos a ver. Horror. Liberas espíritus del miedo que aterran a todos los enemigos en la zona. Vale.
duración del pánico, tal. Los enemigos afectados por horror se encogen de miedo donde estén y no reaccionan a los ataques hasta que reciben importantes daños. Vale. Horror infunde un terror aún más intenso en los objetivos y reduce su armadura mientras se encuentran bajo sus efectos. 50% del daño del arma por segundo. Reducción de armadura un 20%. Yo creo que terror mola más, ¿no? Extraer muerte. Recupera salud y maná cada vez que muere cerca un enemigo. Bueno, esto está bien. Vamos a matar a bichos, ¿sabes? O sea, es que esto es un juego en el que matas bichos. Así que esto no está nada mal. Terror cegador. Has aprendido a dejar a los enemigos vulnerables a su terror. Los enemigos que están en estado de pánico sufren un daño mayor por todos los ataques. ¿Esto hacía pánico? Duración de pánico, sí. Sufren un daño mayor por todos los ataques. Acelerar. Aumentas la velocidad de todo el grupo. Mientras permanece activa esta técnica, todos los enemigos se mueven y atacan más lentamente en comparación. Que no está mal. Y veis los grados, se ralentizan un 85% durante 6 segundos, 12 segundos y 20 segundos. O sea, es bastante exponencial, ¿no? El rollo. Porque el primero es 6 segundos, el doble es 12 y después se pasa de 18. Los segundos llegan a 20, así que es un poquito más elevado el tiempo de la ralentización. Y un 85% para dejarlo lento para casi cualquier tipo de combate, esto es la hostia, el acelerar. Vale, ¿qué más? Matar enemigos atrae espíritus que aumentan el poder de tus hechizos durante un breve periodo de tiempo. Bonus de daño 20%, o sea, con encima me sube el daño con esto. Simulacro. Si te dejan inconsciente, un espíritu que controles adopta tu aspecto y lucha por ti durante un breve periodo de tiempo. El espíritu toma energía directamente del velo y lanza hechizos sin coste. No puedes revivir por ningún medio hasta que se marche el espíritu. Bueno, son 10 segundillos que me sustituye un espíritu que se pone a reventar a los enemigos y que después ya me pueden resucitar. ¿Sabéis? No está mal. Y además, lanzar hechizos sin coste. O sea, podría aprender bastantes cositas de a lo mejor magias tochas sin coste. Pero bueno. Marca espiritual. Marcas un objetivo con un espíritu atacante que le inflige un daño continuo. Si el objetivo muere mientras está marcado, el espíritu imita el cuerpo de la víctima para luchar de tu parte temporalmente. Esta es de las que más me gusta, tío, probablemente. Marca espiritual. Se puede activar y desactivar. ¿Y qué tienes por aquí? Puedes tener varios objetivos marcados. Cuando muera uno de los objetivos marcados, aparecerá una voluta y atacará contigo durante un breve periodo de tiempo. O los objetivos que marques ahora luchan por ti más tiempo y con más ahínco. Yo creo que le tengo puesta a esta, a Dorian. Daño 100%, duración del encantamiento 30. Es que este efecto se acumula, tío. Reciente el encantamiento 45 segundos y bonus de daño 100%. Duración del encantamiento 30. Y este es 45. Bonus de daño 100%. Y esto es daño. Entiendo que es el daño que hacen las volutas. A lo mejor cunde más este, ¿no? Marca prolongada. Porque hace un bonus de daño. Y bomba andante virulenta. Maldices a un enemigo al que infliges un daño espiritual continuo y luego desatas la maldición de una explosión devastadora. Esto está muy guay, tío. Si bomba andante mata un objetivo, el efecto se extiende a los enemigos cercanos, provocando explosiones secundarias. O si detonas manualmente bomba andante, la explosión se dirige hacia adentro, causando más daño al objetivo, pero ninguno de los enemigos cercanos. Que esto para bajarse a enemigos en plan de single mola mucho, pero esto de las explosiones secundarias mola Dios también. Si la bomba mata a tu objetivo, se joden los demás de alrededor. Yo creo que intentaré aprender necromancia. Porque entre el acelerar y los rollos de tal, joder,
Bueno, voy a dejar la detonación concentrada para probar. Pero creo que si tengo que aprender una, va a ser nigromante, vamos. Vale. Bueno, todo esto, yo me puedo trasladar así, ¿no? O la mierda esta. Sí. A ver, voy a mirar esto de... Voy a mirar esto de aquí. La mesa, una última vez, la mesa. Y ya cortamos, ¿vale? Porque como he visto que teníamos por ahí un par de informes, pues a ver si me los puedo quitar de encima. ¿En Orleis hay alguno? No, son de Ferelden, ¿no? Vale, sí. Y es solo uno, además, este de aquí. Al menos 50 páginas de documentos explican el acuerdo comercial de la que la Inquisición ha alcanzado con los príncipes mercaderes de Antiva. Josephine ha adjuntado una nota. Inquisidor, estoy más que satisfecha con el acuerdo que hemos alcanzado con los príncipes mercaderes. Aquí tenéis un duplicado si queréis revisarlo. Necesitaréis 3 días y 1 docena de velas. Embajadora Montillier, 98 de oro e influencia 30. Bueno. Pero esto ya desaparece, ¿no? No me deja de tocar las narices ya. Que es a mí lo que me interesa. Vale, vamos a ver. En busca del escritor Zuelo. Volantes. En primer lugar, se te da muy bien jugar a gracia perversa. En segundo, la pista que me conseguiste para encontrar a ese tal Belenforth en Kirwall empieza a parecer prometedora. Le he dicho a mi editora que eche un vistazo por mí. Es jefa de la camarilla, así que la gente le cuenta cosas, lo quiera o no. Ha localizado al pobre diablo que sacaba los manuscritos de Kirwall. Aquí es donde la cosa se pone rara. El mensajero es un magistrado, Lord Werner Camring. La camarilla no quiere saber nada. Quizá tú podrías intercambiar unas amables palabras con él por mí, Barrick. Bueno, pues a ver qué me dice. Me deben unos favores en el despacho del vizconde. Podría reclamar alguno. Bueno, pues nada, te lo dejo a ti, Josh. Y yo creo que ya voy a salir de aquí cagando virutas. Y guardamos. Bueno, gente, pues espero que, como siempre, estéis disfrutando del directo. Gracias por los que se quedaron hasta el final. Gracias por vuestro apoyo, de verdad, porque para mí supone mucho ánimo, la verdad. Y nada, antes de cortar, como siempre, os recuerdo lo de seguirme y activar las notificaciones para verme cuando esté en directo y seguirme de paso en redes sociales. Tenéis todos los links en el panel de Twitch y tenéis todos los links además para llegar a YouTube, Twitter, Twitch y yo creo que nada más. Y Discord, creo que teníamos también el link de Discord. Así que nada, gente, espero que todo os vaya genial, espero que todo os vaya bien, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos para la próxima. ¡Hasta otra!